Eusko Ikaskuntzak antolatu duen sinposio honetan gurekin bat egin duzuen guztioi, beraz, ongi etorri. Aitortuko dizuet, zuetako batzuk behintzat gurekin aurrez aurre ikusteko itxaropena bagenuela. Azkenik, goiza pantaila bidez lotuta emango dugu, segurtasunak eta zuhurtziak hala eskatzen dute. Zumen bidez gurekin bat egiteko aukera izango dizuegu, izango duzu eta edozein kasutan esan bezala asko eskertzen dizuegu. Batera edo bestera elkarrekin egoteko modu asko daudela ikasten ari gara, ederki ikasten bestalde ere. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por acercaros virtualmente a este espacio de reflexión. Hemos comenzado en euskera esta mañana, permitidme que haga este paréntesis, os adelanto que podéis hacer uso del sistema de traducción de Zoom para poder disponer de interpretación de euskera a castellano durante toda la jornada. Por cierto, gracias a las compañeras que se van a ocupar de facilitar la gestión lingüística. Bizitza erdigunean, maiz entzuten ari garen leloa da. Leloa baino gehiago, aldarrikapen eta evidentzia bat ere bada. Kontua ez da berria, askok oraintsu aurkitu edo deskubritu badute ere. COVID-19ak eragindako krisiaren argipean, bizitzari eutsi ahal izateko gure sistemaren ahuleziak nabarmen agertu dira. Baina lehendik ere antzeuden. Ekonomia feministak aspaldian zituen fokupean bere ekarpena izan da, eta ekarpen horretatik tira eginez, orain gure buruari galdetzen diogu, nolako politika publikoak behar ditugu bizitzari eusteko, bizitza erdigunean jarrita. Generar recursos para satisfacer las necesidades de todas las personas, establecer condiciones para una vida digna de ser vivida, es decir, la sostenibilidad de la vida como eje central del sistema. Ese es el horizonte de la economía feminista, un horizonte que ha venido dibujando, proponiendo desde hace mucho tiempo, pero que ahora, con la crisis provocada por la COVID-19, de forma más evidente sale a reducir y salen a reducir también todas las desigualdades de nuestro sistema socioeconómico, de género, de clase, de origen, de edad, también, como no, las consecuencias negativas de no priorizar las necesidades de las personas. Las políticas públicas pueden ser el instrumento que promueva la transformación de la realidad para superar estas desigualdades estructurales, ayudándonos a hacer realidad un modelo social, justo y sostenible. Eta hori nola, zein aldaketaren alde eginez, nortzuk, makine bat galdera dugu, eta gaur ahots kualifikatu askoren bitartez erantzuten saiatuko gara. Tartean ere zuen ahotsa nahi genukeela entzun esan nahi dizuet. Pantailaren bestaldean zaudete, baino hemen bazinete bezala parte hartzeko aukera ere izango duzue, Zoomeko txataren bitartez. Hor, adi-adi egongo gara, zer esaten duzuen jakiteko, galderak, iradokizunak, eta gero hemendik hizlariei bideratuko dizkiet Neronek. Lehen agurra egiteko gurekin dugu, sinposiumaren antolaketan lagun dugun Bilboko Udala eta Nekane Alonso, bere berdintasun zinegotziak ordezkatuta. Nekane, egunon eta ongi etorri. Egunon, egunon guztioi. Bueno, lehenik eta behin mila esker Eusko Ikaskuntzari gaur hemen egoteko ematen deuzkun aukeragaitik eta jorratuko den gaia aukeratzeagaitik. Bilboko Udala da gaur hemen izango dan jardunaldiaren babesle nagusia eta harro sentitzen gara. Harro eta pozik mai hau emakunderekin eta beste erakunderekin batera konpartitzearren. Ekonomia feministari zor zaio bizitza erdigunean jarri beharraren ideia eta hori argi geratu behar da. Eta zer esan nahi dau horrek, ba, guztion behar izanak asetzeko baliabideak sortu behar direla eta bizitzea merezi duen bizitzarako baldintzak ezarri eta bermatu behar direla. Eta horretarako ze politika publikoak behar ditugu. Hori zera gaur hemen jorratuko den gaia. Berez, interesgarria bada ere gaur bizi dugun pandemia egoera honetan are interesgarriagoa. Bilboko Udalak lehenengo aldiz berdintasun saila dauka, baina honek ez du esan nahi ez da pentsatu ere orain arte berdintasun politiketan ezer egin ez dugunik. 2007. urtetik ona emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko bidean aurrera egiteko
hartutako konpromisua betez, urtero aurkezten dugu udal aurrekontuetan genero inpaktuari buruzko txostena. Ogasun saileko aurrekontuen zuzendaritza eta bardintasun saila biak batera dira ekimen honen buru. Ordutik ona genero inpaktuari buruzko 13 txosten aurkeztu dira. Bertan genero zeharkakotasuna udal plangintza politiko-ekonomikoan aplikatzeko garatutako prozesuak dokumentatzen dira. Guztira eta ordutik ona guztira genero ikuspegia duten aurrekontuetako programak gastuen 144,6 dira gaur egun. Esan daiteke beraz eta harrotasun ez dinot gainera Bilbo izan dela aitzindari kontu hauetan eta aurrepausuak emoten direla urtero naiz eta oraindik ere ba, bide luzea daukagun aurretik. Guzti hau esan da, tamales esaten dugu, eta pena segi esan, ba, azkenengo mai inguruan egoteko aukerarik ez dugula izango, baina, bueno, horrezaitik gaurko jardunaldiaren beharra eta garrantzia argi geratu da, eskerrik asko barriro ere Eusko Ikaskuntzari gai hau aukeratzeagaitik eta eskerrik asko ere jarraian parte hartuko duzuen islari guztiei, ni goiz osoa egoteko aukerarik ez dut izango, baina saiotuko naz entzuten eta gaur espala ba, bihar behintzat enteratzen aber ze gauzak edo zeri buruz izan dan horre elkarrizketa eta bueno, ez da baire, ez da? Mila esker barriro be guztioi eta bueno, goiz on izan. Eskerrik asko, Nekane. Bueno, grabatzen ari da eta grabatuko dugu. Osoa, beraz, aukera izango dugu guztiok ere, badakigu zaila dela antolatzea goiza era honetara, baina alegina eginda eta beti ere, bitartekoak eskinita, bueno, asko ikasten ari gara, beste eredu honetan nola lan egin modu eraginkorrez, beraz, aukera izango da eskerrik asko, Nekane, tartetxo hau eskini izanagatik. Gurekin jarraian Ikaskun Landaida Emakundeko zuzendaria Ikaskun, egun on zuri ere? Egun on. Zuri eskatuko egin sarrerako hitzak egitea, baina gero bai, gero gerindituko zara, gurekin goizaren amaieran izango den mainguruan ere parte hartuko duzulako, baina orain ekitea dagokigu, beraz, zurea da hitza. Egun on, Pilar. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman Eusko Ikaskuntzari jardunaldi hau antolatzeagatik eta bertan parte hartzeko gonbidapena luzatzeagatik. COVID-19-aren ondorioz azken aldiko osasun ekonomia eta gizarte krisi garrantzitsuena gertatzen ari da eta honek agenda eta lehentasun politiko eta sozialak aldatu ditu mundu osoan. Eta egoera honetan argi ikusi dugu besteak beste gauza bat. Pandemia desberdin ari dela eragiten emakume eta gizoni. Gaurko eztabaida hau testu inguru honetan egingo da eta inoiz baino une egokiagoa iruditzen zaigu, ba nahi ditugun edo behar ditugun politika publikoei buruz hausnarketa egiteko emakume eta gizonen berdintasunari dagokionez. Pandemiak gogorrago jo ditu egoera zaurgarrienetan daudenak eta inoiz baino ageriagoan utzi du emakumeek gizarte honetan bizi duten egoera eta berdintasun eza. Pobreziaren feminizazioa, zaintza lanen ardura, berdintasun ezaren eragina osasunean, emakumeen kontrako indarkeria eta abar. Krisiak beti dira arrisku handi bat berdintasunarentzako zentzu guztietan, baina izan daitezke ere bueno, aukera bat, arazoen erroetara joateko eta gure gizarteak beharko lukeen antolaketa berri batez hitz egiteko. Y es precisamente lo que se pretende hoy con esta jornada en la que se debatirá sobre las políticas públicas que necesitamos y la manera en la que se puede articular y poner en práctica la reivindicación feminista de llevar la vida al centro de las decisiones. Diría que vivimos un momento crucial para repensar las políticas públicas desde el punto de vista de la igualdad y de la sostenibilidad de la vida y esta jornada sin duda es una oportunidad para ello. Por tanto, eskerrik asko a Eusko Ikaskuntza por la organización de la misma y a todas las personas que vais a participar, a María, Mariluz, Yolanda, bueno, pues por vuestra aportación. Mila esker. Eskerrik asko Ikaskun, orain esan bezala sarrerako hitzak ziren, gero hemen ere espero zaitugu, eta sarrerako hitz hauek bidibiltzeko gurekin dugu ere, esan bezala, pantailaren enbestaldean, Zelai Nikolas, Eusko Ikaskuntzako batzordekidea, egunon, Zelai? Egunon, Pilar.
Eta egunon guztioi. Zuri eskerrak eman behar dizkitzut, baina ez bakarrik gurekin izateko hemen, saio hau antolatzeko taldeak egin duen lan handiarengatik, bereziki ez da bat ere erraza izan, baina tira, hemen gara. Bai, Eusko Ikaskuntzako plazer handia da eta arduraz gainera antolatzen ditu jardunaldi hauek, ez? Izan ere Eusko Ikaskuntzak bueno, ba 2019an bere lehenengo emakumeen eta gizonen berdintasun plana onartu zuen eta plan horretan ba apustu hau bat egin zuen berdintasuna eta gizarte kohesioen alde. Hori izan da mendeurreneko mendeurreneko jardunaldian egin izan dugun gogoeta garrantzitsu bat, ez? Euskal Herriak elkarkidetzan eta bere kohesioen alde lan egin behar du eta Eusko Ikaskuntzak horretarako plazak eskaini nahi ditu, gogoetak, elkarguneak eta hau, bueno, ba zeinbesteko esparru bat da berdintasunarena, izan ere emakumeak izartearen erdia osatzen dugu eta gizartearen ez bakarrik elementu oso garrantzitsua izan gara eusteko eta gaur egun arte heltzeko, baizik eta gauzak ere beste era batera egiten hasteko edo egin ahal izateko, ez? Eusko Ikaskuntzak bere plan horri esker bai bere barne gobernantzan eta antolaketan hainbat neurri hartzen dabil eta aldi berean bere egitasmoetan eta ekimenetan berdintasunari eta intersekzionalitateari begiratu nahi dio. Iruditzen zaigulako oso kontzeptu berritzailea, iraultzailea esango nukenik, izan ere botere harremanak bestera batera pentsatzen laguntzen digutelako. Eta iaz, gogoratuko duzuenez, Bilboko udalari esker ere antolatu izan genuen interseksionalitateari buruzko beste simposium bat, identitatea anitzak izen buru zuena, eta aurten ba, segide eman nahi diogu gaiari eta bizitza erdigunean nolako politika publikoak behar ditugun galdetu nahi diogu ba, bueno, gure buruari eta gaur bilduko garen guztioi. Izan ere, politika publikoak gizarte batek duen gaitasuna iruditzen zain niri dela. Gaitasun bat baliabideak biltzeko eta baliabide horiek norantza zehatz baten jartzeko. Eta ezinbestekoa da politika publikoan ekonomia feministaren ekarpena txertatzea eta hori izango dugu gaur solasgai, ez. Iruditzen zaigu garrantzitsua dela gure artean gogoeta hauek egitea eta Eusko Ikaskuntzak bere antolaketa eta bere egitura osoa eskainiko dio gure herriari ba holako gogoeta sakonak egin ahal izateko. Besterik gabe guk ere eskertzak, eskerrik asko Bilboko udalari ekitaldi hau babestegatik. Eskerrik asko BBK-ko fundazioari bere BBK espazio sala eskaintzagatik, naiz eta gero ezin izan dugu aprobetsatu nahi genuen beste, baina hor eduki dugu, eta bere garrantzitsua da, eta Emakunderi nola ez, ez? Ekimen hau antolatzen lagundu digun eta egin izan duen implikazioagatik. Beraz, besterik gabe, Pilar, zurea da hitza, eta az dadila gogo, eta ziur naiz oso bera hitza izango dela. Eskerrik asko, Zelai, zinez esaten dizut, aleginduko garela, eta hori zuk ondo dakizu, baina Eusko Ikaskuntzak prestatu duen gaurko plaza, eder honetan, hasieran esaten nuen bezala, ahots kualifikatu mordoa dugu, eta horiek baliatu nahi ditugu, bat ere denborarik galdu gabe. Edozein kasutan gogoratu, utziazue gogoratzen, Zoomeko txataren bitartez, ez bakarrik panelistak zuen ahotsa ere entzun nahiko genukela. Izango bada, eraikuntza berria, eraikuntza kolektiboa izango da. Beraz, hemen esku guztia behar dira, ahots guztiak behar dira, eta horrek egingo du plaza hau, munduko plaza benetan bizigarri. Vamos a comenzar, si os parece, y lo vamos a hacer de la mano de María Pazos, a quien hoy voy a echar especialmente de menos en su versión corpórea. Hemos estado, María, muy cerquita de poder tenerte aquí, pero las últimas restricciones lo han hecho imposible. Egunon.
Egunon. En cualquier caso, muchísimas gracias, María, por estar aquí de la manera que sea posible, por estar aquí siempre. María es matemática, máster en estadística por Harvard. Durante casi 15 años, hasta el pasado, si no me equivoco, ha estado directamente implicada en la dirección de la línea de investigación de políticas públicas e igualdad de género en el Instituto de Estudios Fiscales. Su tema de investigación principal se centra en entender cómo las políticas públicas conforman los diferentes modelos de organización social y, en especial, sus consecuencias para las mujeres. Actualmente es investigadora y es profesora asociada del Public Policy Center de la Universidad de Pompeu Fabra. También imparte módulos sobre economía, políticas públicas e igualdad de género en diferentes posgrados, en diferentes universidades y organismos públicos. Su último libro, el último libro publicado al menos, es Contra el patriarcado, economía feminista para una sociedad justa y sostenible. Como he dicho, investigadora y docente, activista y también muy activa, entre otras, en la plataforma para permisos y derechos transferibles. Apuntes para una economía política feminista. Ese es el título que le hemos propuesto y que le hemos pedido que desarrolle en los próximos minutos. Luego ya sabéis, María, también lo sabes, nos encantará seguir charlando contigo, también con las preguntas que nos hagan llegar. Pero ahora, de momento, te cedo el espacio, esta primera parte de la plaza, toda tuya. Hola, buenos días, egunon, eskerrik asko, estoy encantada de estar aquí y agradezco al Ayuntamiento de Bilbao y a todas las que habéis estado implicadas en esta organización. Bien, la economía política feminista tiene por objeto desentrañar los mecanismos que producen y reproducen la desigualdad de género para preguntarse si es posible eliminarla y, en ese caso, cuál es el camino hacia esa eliminación. Bueno, esto es para mí la economía política feminista, o podríamos decir también la economía feminista. Es verdad que las economistas feministas desde hace bastante tiempo surgieron, alzaron la voz ante la ignorancia total por parte de la economía oficial de muchos temas y sobre todo de todo lo que tenía que ver con las mujeres y con las mujeres y con el cuidado, ¿no? Por tanto, tenemos que atribuirle el mérito, en primer lugar, de decir el trabajo doméstico existe, el cuidado existe, y también de denunciar las condiciones precarias en las que nos hemos movido las mujeres tradicionalmente y seguimos, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que es cuestión de dar un paso más, porque, bueno, y que creo que ya se está dando, ya lo hemos dado, porque, como decía Celia Morós, el feminismo surge cuando se pasa de la queja, de lo que ella llama memorial de agravios, a la formulación de reivindicaciones políticas. Por tanto, yo creo que el fin de la economía feminista es, a partir de esas denuncias y de esos análisis, formular un programa de reivindicaciones económicas que nos lleve a la eliminación del patriarcado, de la división sexual del trabajo, que es su marca económica. Por supuesto, y yo desde luego felicito por este nombre del simposio, La vida en el centro. Por supuesto, de lo que se trata es de poner la vida en el centro, algo que no se hace cuando se tiene esa ceguera de género, que se ignora todo, como he dicho, todo lo que está más cerca de la vida. Pero claro, esto no es una cuestión solo de igualdad de género, esto es una cuestión de igualdad, de justicia social y de bienestar social. Lo que pasa es que para mí realmente la igualdad de género no es algo diferente que la igualdad social, sin esa excepcionalidad, sin esa ceguera de género que se provoca al analizar todas las cuestiones desde un punto de vista patriarcal, ¿no? Las mujeres hemos llegado muy lejos, ¿no? Yo querría analizar dónde estamos ahora. Bueno, os iba a enseñar un índice de lo que yo quería compartir. Pues en principio
qué es la estructura patriarcal, cómo hemos llegado desde una perspectiva histórica a través de las olas feministas, cómo hemos llegado a descubrir que es importante mirar la estructura patriarcal, en qué consiste esa estructura, tanto en la familia como en el empleo, y después, pues, cómo tenemos que transformarla, ¿no? Cómo se ha ido transformando y cómo tenemos que transformarla. Perdóname, María, me dicen desde la organización que ya te han habilitado la opción de poder compartir la pantalla. Pues, un momento, que voy a ver, porque tengo que... ¿En la barra inferior? Sí, perdón. Es que me he dado cuenta de que no tenía abierto el PowerPoint. Esto ha sido un fallo mío. Pero bueno, ya lo estoy abriendo. Lo tenía que haber tenido minimizado. Vale. Entonces, ahora le voy a dar a compartir. No. Le voy a dar, voy a ir a Zoom otra vez. Vale. Voy a dar a compartir pantalla. Vale, compartir. Y ahora parece que sí. Sí, ahora sí parece que sí. Ahí lo tenemos. Vale. Muchas gracias, María. Espera que... Sí, vale, gracias. Bueno, pues lo que os decía, quería ver en primer lugar que, bueno, como he dicho, que es la economía feminista, luego la estructura patriarcal en el empleo y en la familia, en tercer lugar la responsabilidad de las políticas públicas en el mantenimiento de esta estructura patriarcal y, por último, qué políticas públicas necesitamos. Segunda felicitación a la organización de este simposio, porque efectivamente de lo que se trata es, como he dicho, de ver qué políticas públicas necesitamos, ¿no? Como os decía, voy a dejar de compartir esto de verdad. Sí, deja de compartir, ya, vale. Entonces, como os decía, las mujeres hemos llegado muy lejos. Y a mí me parece que la perspectiva histórica es muy importante para ver cómo realmente hay gente que dice que la historia, bueno, hay gente, tradicionalmente se dijo que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Yo creo que es la historia de la lucha de clases y la historia del movimiento feminista. El movimiento feminista ha ido cambiando la sociedad, ha ido cambiando la vida. En la primera ola, las mujeres, en la primera ola, quiero decir, en la primera, que hay algunas autoras que la llaman primera y segunda, en la ola sufragista y en los movimientos anteriores, se luchó por los derechos civiles, de ciudadanía, por el acceso al empleo formal que estaba vedado, por el acceso a la educación que sin excepciones estaba vedado. Se consiguió que algunas personas pudieran minoritariamente acceder y se consiguió el derecho al voto y otros derechos. Bien, eso yo creo que no cambió grandemente la estructura, pero porque no fue un cambio de comportamiento masivo. Pero el capitalismo estaba avanzando y hubo una alianza patriarcado-capitalismo que consistió en que los patronos y los sindicatos, esto está documentado en revistas de la época, se aliaron, hicieron pactos para que se alejara a las mujeres de las fábricas y ahí se consolidó la familia sustentador, hombre sustentador, mujer cuidadora o cuidadora y en el empleo informal, pero alejada del empleo formal. Aquí, pues, bien, las mujeres nos convertimos sistemáticamente en amas de casa. Éramos amas de casa por diseño, ¿no? Esto cambió en la segunda ola.
Bueno, en la que yo llamo segunda ola, que digamos es, me da igual el llamar segunda o el número, pero vamos, en la ola que se gestó a lo largo de los años 60 y que se desarrolló más en los años 70. Ahí, en aquello que se ha dado en llamar en los estudios académicos revolución silenciosa, que de silenciosa no tenía nada, porque las mujeres estaban en las calles, estábamos, porque yo ya llegué al final de esa segunda ola, se produjo un fenómeno interesante, y es que las mujeres ya no podíamos soportar estar solamente como excepciones en el empleo durante pequeñas épocas hasta que te casabas, pero que realmente nuestra vocación, nuestro destino era ser amas de casa. Rompimos con lo que se llamó la mística de la feminidad por Betty Friedan, ¿no? Y nos incorporamos masivamente a la educación superior y al empleo. Ya no éramos excepciones, ya éramos mayoría en algunas carreras. Y nos incorporamos al empleo, por supuesto, nos incorporamos al empleo, pero al empleo precario. Y ahí empezó la doble jornada. Ahí conseguimos derechos y algunos derechos muy importantes y pasamos a una época, rompimos con muchas prohibiciones y pasamos a una etapa que se ha venido a llamar de igualdad formal. Es decir, ya no se nos discriminaba formalmente en las leyes o mucho menos, o se eliminaron muchas discriminaciones formales, pero las condiciones materiales no eran para que se cumplieran las aspiraciones de las mujeres, que era estar en el empleo y en el empleo, se decía entonces, ¿no?, de estar en igualdad. Pasamos a una fase que se llama patriarcado de consentimiento. Antes era el patriarcado coercitivo, cuando las mujeres tenían que estar en casa y los hombres en el empleo, esa división sexual del trabajo estricta, pues aquello se mantenía mediante prohibiciones, a base fundamentalmente de prohibiciones, pero esas prohibiciones se van eliminando y ahora pasamos al patriarcado de consentimiento. Ahí las mujeres descubrimos esto de la doble jornada no nos venía nada bien y que, como formularon las feministas americanas a principios de los años 80, no es lo mismo tenerlo todo, empleo y cuidado, que tenerlo que hacer todo. Así que así llegamos a descubrir la estructura, descubrir que no bastaba con que las mujeres tuviéramos libertad, supuesta libertad de movimientos, sino que teníamos que plantearnos qué pasa aquí. Y aquí así es como descubrimos el patriarcado. Bien, descubrimos el patriarcado y económicamente descubrimos la división sexual del trabajo. Porque, mirad, yo pienso que la estructura es lo importante que tenemos que derribar. El estado de opinión viene y va, y así están las olas feministas, que luego son sucedidas de olas de contrarreacción. Por cierto, no sé, en este momento lanzo ahí la pregunta, no sé cómo veréis que estamos, pero yo veo que estamos, desgraciadamente, ante un principio de contrarreacción, y ojalá me equivoque y podamos volver a manifestarnos, volver a reunirnos y la ola se pueda mantener, ¿no? Porque si esto dura mucho, la ola está definitivamente frustrada. Bien, pues esta es la estructura patriarcal. La estructura, cuando hablo de estructura patriarcal, mientras que en estructura en marxismo o materialismo histórico se habla de estructura social y eso significa que la sociedad está compuesta de una clase dominante, que es el capitalismo, y una clase dominada, que es la clase obrera. Si hablamos de patriarcado, si hablamos de feminismo, pues la estructura patriarcal tiene dos ramas, es la estructura de la familia y la estructura del empleo. ¿Y cómo es esa estructura de la familia y del empleo? Pues, ya digo, en el capitalismo primitivo la estructura de la familia era un hombre sustentador y una mujer cuidadora, una división sexual extrema. En el empleo era
el empleo formal estaba compuesto exclusivamente por trabajadores, hombres, y alguna excepción de alguna mujer soltera, etcétera, pero las mujeres estaban fuera del empleo formal, fuera de los derechos laborales, y si trabajaban era sobre todo en la economía informal. Esta era la estructura social de división sexual extremo del capitalismo primitivo. A partir de la segunda ola, a partir de que las mujeres botamos con los pies y abandonamos nuestra posición de amas de casa, entonces pasamos al patriarcado de consentimiento, como he dicho, y la estructura cambia. La estructura cambia por la fuerza de los hechos. Pero las mujeres en la familia, ¿qué tenemos? Las mujeres somos cuidadoras principales y los hombres se convierten, si acaso, en ayudantes, pero están esencialmente, mientras que nosotras estamos en los dos sitios, pero en la familia seguimos siendo las cuidadoras principales y los hombres están esencialmente alejados del cuidado. Esa es la estructura familiar. Y en el empleo, los hombres tienen las posiciones preeminentes y las mujeres tenemos una posición precaria y eventual mientras no se nos necesita en la familia. Esto lleva a un mercado de trabajo totalmente segregado, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal, por profesiones y sectores, ¿no? Aquí esto cambia por países porque depende mucho de cómo reaccionan los gobiernos a las distintas a esa fuerza de las mujeres de querer romper con su posición de división sexual extrema. Y aquí en esa reacción diferente, pero en unas medidas u otras, es cuando se inventa la palabra conciliación. La palabra conciliación, que es, responde a las políticas de conciliación, que sobre todo están dirigidas a que las mujeres puedan tener ese doble rol de cuidadoras trabajadoras y que puedan transitar de la casa al empleo cuando no se las necesita y del empleo a la casa cuando se las necesita porque hay alguien a quien cuidar, ¿no? Así que ya vemos que las políticas públicas son muy importantes. Esas políticas han sido diferentes. Como digo, las políticas de conciliación en la mayoría de los países han sido estas que digo, aunque ha habido países como Suecia que dieron un cambio copernicano, o sea, un giro copernicano a sus políticas y declararon que la política social tenía como... Eso a lo largo de los años 60 y principios de los 70, declararon que la política social tenía como finalidad que todas las personas fueran económicamente independientes, también las mujeres, y las políticas fueron muy diferentes. Ahora luego podré volver a ello, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son esas políticas? Bueno, esas políticas que mantienen la estructura social, a pesar de que esa estructura social quiere cambiar, las mujeres queremos cambiar, pero se mantiene ahí. Bueno, ¿cómo se mantiene ese rol de mujeres cuidadoras y ese rol de hombres alejados del cuidado? Pues, por un lado, bueno, pues los llamados derechos de las mujeres, que son esos derechos de conciliación, excedencias, reducciones de jornada, prestaciones para cuidadoras, desgravaciones fiscales para el cuidado en casa o desgravaciones fiscales como la tributación conjunta por la situación de matrimonio. En fin, algo que está disponible teóricamente para ambos sexos, pero que son las mujeres las que toman esas facilidades porque los hombres se demuestra, esto es lo que llamamos en Lapina la regla de oro, los hombres se demuestra que solo se toman las facilidades, los permisos, cuando están pagados a más del 80% y no se pueden transmitir a las mujeres. Es decir, como todos esos derechos no están pagados a más del 80%, nada más que el permiso de maternidad, que curiosamente ese es el que no se concede a los hombres en igual medida, sino que ha sido hasta ahora, y luego hablo de qué está pasando ahora, pero es el que podrían tomar los hombres si se demuestra que lo toman cuando está pagado al 100% y es intransferible, pero hasta ahora han tenido 2 semanas
y las madres eran las que tenían más. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que luego también, ante la necesidad del cuidado, las mujeres no tienen otra alternativa que tomarse esas facilidades. ¿Por qué? Porque no hay servicios públicos adecuados. Y además porque los hombres no contribuyen en su 50%, porque no tienen los derechos para iniciarse en el cuidado tampoco, pero en fin, no contribuyen. Así las mujeres que no queríamos ser amas de casa, nos convertimos en amas de casa sobrevenidas. Y el resto, una minoría de mujeres bien situadas, digamos profesionales, externaliza, y digo externaliza entre comillas, los cuidados, porque no es ella la que lo externaliza, no es esa mujer que traspasa el techo de cristal la que contrata a otra mujer para que ocupe su lugar en la casa durante un tiempo y en forma precaria, no es ella. Es toda la familia, tenemos que mirar a ese hombre que también está ahí sin contribuir y que, por supuesto, no es menos responsable que la mujer, pero que ninguno de ellos es que haya que echarles la culpa, sino que simplemente no hay alternativas, no hay servicios públicos para que las mujeres, no solamente esa minoría, se mantenga en el empleo. Y luego, el resto de las mujeres, las que no tienen ninguna necesidad de cuidado en la familia durante toda la vida, da igual, son también afectadas, porque están afectadas por esto que se ha acuñado como discriminación estadística. Es decir, aunque tú no vayas a casarte, no vayas a tener hijos, no tengas padres y madres y familiares a quien cuidar, da igual, tienes en la frente el cartel de menos disponible para el empleo. Y las empresas, que tienen como una especie de base de datos en la cabeza, saben que si contratan a una chica en edad de cuidar, pues tiene más probabilidad de ser madre, y además en cualquier edad, porque las mujeres siempre estamos en edad de cuidar a alguien. Y si se produce esa eventualidad, ellas se van a retirar del empleo. En cambio, los hombres van a poder estar 24 horas disponibles, porque aunque sean padres, si son padres, las estadísticas demuestran que aumentan la disponibilidad al empleo en lugar de reducirla. Bien, seguimos con políticas, porque también están las políticas laborales, las políticas de jornada de trabajo, por ejemplo. Se conquistaron las 40 horas, pero las 40 horas no son suficientes para que una persona pueda, o sea, no son suficientes, son demasiadas para que una persona pueda encargarse de sus responsabilidades de cuidado, que todos y todas las tenemos, aunque se diga que los hombres no las tienen, pero bueno, no las tienen porque no las asumen. Entonces, por ejemplo, la jornada de 35 horas sería fundamental para que todas las personas pudieran conciliar en igualdad, no conciliar en el sentido tradicional del término. Luego están las regulaciones, o más bien las desregulaciones, las reformas laborales que hacen que las personas que estén en el empleo a tiempo completo estén 24 horas disponibles, lo cual es posible para los hombres, esos que no tienen responsabilidades familiares, y también para las pocas mujeres que, a pesar de que eso no les vale, siguen precarias o más precarias que los hombres, pero que también están disponibles. Bien, entonces, como digo, hay que cambiar esa estructura. Después de esa ola donde las mujeres quisimos incorporarnos al empleo y tenerlo todo, y luego nos dimos cuenta de que no era lo mismo tenerlo todo que tenerlo que hacer todo, hubo un debate en el feminismo donde muchas mujeres decían que no queremos incorporarnos a este empleo porque este empleo es machista. Entonces, mejor sería que nos quedáramos en casa. Y que el feminismo nos había engañado. Pero claro, por supuesto, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que las feministas estamos de acuerdo en general en que no debemos estar en este empleo machista, pero no debemos estar en este empleo machista nadie. Lo que tiene que hacer es cambiar el empleo. Y tampoco debemos estar en este cuidado machista, porque esta forma de resolver el cuidado, que consiste en que las mujeres lo resuelvan en el hogar fundamentalmente y en condiciones esclavistas, pues tampoco queremos estar en este cuidado machista. Lo que queremos es cambiar el cuidado y cambiar el empleo para que hombres y mujeres podamos estar en los dos sitios, y para eso
no va, mientras el empleo sea las mujeres en precario y los y el mientras el sí, el empleo de las mujeres en precario y el cuidado sea también las mujeres en precario, mientras que lo que se ofrezca sea eso, los hombres no van a entrar en el cuidado, por ejemplo, en esas condiciones. La única forma de cambiar es ampliar derechos, es decir, que sean condiciones dignas, ¿no? Que no las queremos, que no queremos condiciones indignas ni para las mujeres ni tampoco para los hombres, ¿no? Bueno, o sea que para conseguir la igualdad y para eliminar la división sexual del trabajo, o sea, para eliminar el patriarcado, ¿qué necesitamos? Entonces, bueno, aquí sirve para fijar o resumir, ¿no?, lo que os decía, las dos caras de la estructura patriarcal: en la familia, mujeres rol de cuidadoras principales, hombres rol de ayudantes actualmente, ¿eh? Y el empleo, hombres disponibles 24 horas y mujeres trabajadoras precarias cuando no hay a quien cuidar. Estos son algunos datos que quería compartir, pero, en fin, yo creo que los conocéis, ¿no? O sea, pero bueno, también por recordar, ¿no?, que ya no podemos pensar en la sociedad de antes, que seguimos teniendo en la cabeza, porque las mujeres somos la mitad de la oferta laboral, el 47%. Luego, pero sin embargo, el 73% de las mayores de 65 años no tiene pensión de contributiva de jubilación, frente al 29% de los hombres, es decir, no acumulamos derechos. Las madres son quienes no vuelven al puesto de trabajo, el 45% de las madres después de la maternidad, mientras que el 100% de los padres después de la paternidad vuelven. Y los hombres, pues se toman el menos del 2% del tiempo de los permisos por nacimiento, el 5% de las excedencias y de las reducciones de jornada. Bueno, y aquí era donde quería llegar. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa estructura? Para mí hay tres factores clave. La primera, que los hombres cuiden igual que las mujeres. El segundo, que el sistema de servicios públicos sea suficiente y de calidad, tanto para la educación infantil y como para la atención a la dependencia. Y la tercera pata, que tengamos un empleo estable con horarios racionales y con plenos derechos para todas las personas. Esto es muy fácil de conseguir. Es posible porque hasta a estas alturas ha pasado ya demasiada historia y demasiadas variaciones entre los países, no solo variaciones temporales, como para saber qué efectos tienen las distintas políticas. Por eso es tan importante el análisis del impacto de género de las políticas públicas, tanto a priori, ex ante, como durante y como a posteriori. Pues lo sabemos. Para que los hombres cuiden igual que las mujeres, lo que necesitamos es que se inicien en el cuidado, y para eso necesitamos permisos iguales, intransferibles y pagados al 100% para cada persona progenitora, en el caso de nacimiento o adopción, que es lo que propone la plataforma a la que pertenezco, Plataforma por Permisos Iguales Intransferibles de Nacimiento y Adopción. Luego nos hemos dado cuenta, y aprovecho para deciroslo ya, de que no es suficiente que los permisos sean iguales, intransferibles y pagados al 100%, porque sabéis que esto se va a conseguir ya el 1 de enero. Conseguimos que hubiera un real decreto en el 6/2019 donde se estableció un calendario progresivo de equiparación del ya antiguo permiso de paternidad a 16 semanas, que es el de maternidad, y se quitó el nombre, ya se llama permiso por nacimiento. Bien, va a ser de 16 semanas para cada persona progenitora, igual, por tanto, en duración, intransferible completamente y pagado al 100% de la base reguladora. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? A lo largo de la historia también hemos visto que se han ido introduciendo trampas cada vez que se ha querido dar un avance, trampas para que ese avance no se concrete en esos objetivos que las mujeres quisiéramos, que es eliminar esas diferencias, esas divisiones sexuales del trabajo. Bueno, pues lo que pasó en el 74, esto lo intentaron en Suecia, pero ahí metieron por primera vez en la historia la trampa de que un derecho social, como es un permiso, sea transferible. Y por eso el mantra de la PINA era intransferibles, intransferibles, intransferibles. Bueno, hemos conseguido que esa trampa no se meta, pero se han metido otras.
Y en este momento, con esas trampas que se han metido en el Real Decreto 6/2019, lo que se está consiguiendo es que los hombres no se queden en casa solos a cargo del bebé, que es, como digo, para que los hombres cuiden igual que las mujeres, es absolutamente necesario que los hombres se queden el mismo tiempo que las mujeres a cargo del bebé durante los primeros meses. ¿Qué es lo que pasa? Que se obliga a que las primeras 6 semanas sean a partir del nacimiento, por tanto simultánea, y luego los hombres tienen, cada progenitor, pero esto afecta a los hombres porque la mujer se toma las 16 semanas de un tirón desde el principio, eso es así y es difícil que cambie. Pero los padres, si se lo toman desde el principio, ahora 12 y luego en enero serán 16, no hay problema, se lo pueden tomar todo desde el nacimiento y eso es todo simultáneo con la madre. Pero si quieren fraccionar, si quieren guardarse, no van a poder guardarse 14 semanas, pero si quieren guardarse 10, para luego, entonces ya se les exigen una serie de condiciones. Se les exige concretamente que negocien con la empresa si se lo toman a tiempo parcial o a tiempo completo esas 10 semanas y, por tanto, cuándo se lo toman. Porque si ya tienes que negociar esto, ya te puede decir la empresa, bueno, te lo tomas a tiempo completo, pero unos días en Navidad, porque además hay una flexibilidad tremenda. Se puede tomar hasta por semanas. Pues una semana por aquí, otra semana por allá. Ya me diréis que en qué sirve eso para cuidar a la criatura. Es decir, las primeras 6 semanas simultáneas. Probablemente todas simultáneas para no tener esos problemas con la empresa. Entonces, y si no, pues probablemente a tiempo parcial o a semanas sueltas. Lo que está pasando en la realidad es que la mayoría de los padres que conocemos y estamos elaborando encuestas porque no nos da los datos de la Seguridad Social para saber cuál es el alcance de esta sensación que tenemos, pero que es unánime, es que los padres están tomando la mayoría el permiso desde el nacimiento, las 12 primeras semanas, simultáneas con la madre. ¿Qué significa esto? Significa que, por un lado, él seguirá de ayudante, porque mientras esté la madre, él no se va a iniciar, no se va a quedar al cargo, no se va a enterar de lo que es estar al cargo de una criatura. Y además, no solamente estará de ayudante, sino que estará disponible para la empresa, porque una vez que la mujer se recupera del parto, pues la empresa le reclama porque él es muy importante. Los hombres son siempre importantísimos. Eso cuando son simultáneos. Y si por otro lado se los quiere guardar y se ve obligado a tomárselo a tiempo parcial o a semanas sueltas, pues tampoco puede cubrir ese tiempo desde el final del permiso de la madre hasta la incorporación a la escuela infantil. Con lo cual se está gastando un dinero público que ya está comprometido, por tanto ya se va a gastar, pero no se va a permitir que lo utilicemos eficientemente y que lo utilicemos en el bien de poner la vida en el centro, de poner los cuidados en el centro, de que los hombres se incorporen a los cuidados, de que los hombres valoren los cuidados. Porque mirad, hay que valorar los cuidados. Pero, por supuesto, ¿qué es valorar los cuidados? Que una sociedad valore los cuidados es que los tenga en cuenta a la hora de las políticas públicas. Y así todas las personas van a valorar más los cuidados. Pero además, ¿qué personas tienen que valorar los cuidados? Las mujeres valoramos los cuidados infinitamente, de verdad. Ya no podemos valorarlos más. No solo los valoramos, sino que los realizamos. ¿Quién tiene que valorar los cuidados? Los hombres tienen que valorar los cuidados, más que ahora. Y claro, para eso tienen que incorporarse a los cuidados. Y por otro lado, para que las mujeres nos incorporemos al empleo en pie de igualdad, no podemos ser las que estamos más tiempo, estamos de cuidadoras principales, y cuando se terminan esas 16 semanas, como los hombres no pueden sustituirnos, entonces nos vemos obligadas a esas reducciones de jornada, a esas excedencias, es decir, a esos entrecomillados derechos de las mujeres que nos condenan a la precariedad, a la dependencia económica y a la pobreza. Entonces, esto es importantísimo, es central. Pero por otro lado, también es importante a nivel de prestaciones que se eliminen los permisos, las prestaciones y las desgravaciones para el cuidado que no estén pagadas al 100%, y que sean incompatibles con el empleo formal a tiempo completo. Y ahí hay un montón de cosas, desde las desgravaciones por cuidar en casa, a las prestaciones por cuidados en entorno familiar, las excedencias no pagadas, los permisos mal pagados,
etcétera, etcétera. Eso nunca se lo van a tomar los hombres, pero además es injusto dejar a alguien sin derechos, sin acumular, sin salario, sin acumular derechos sociales, etcétera, etcétera. Bien, en segundo lugar, necesitamos un sistema de servicios públicos suficientes y de calidad para la educación infantil y para la atención a la dependencia. Porque mirad, hay dos bloques. El cuidado es enorme, el cuidado es todo, si queremos, ¿no? Cuando yo te peino, te estoy cuidando, cuando tú me haces la comida, me estás cuidando, cuidar es todo. Pero esto lo podemos hacer sin ayuda de las políticas públicas. Ahora, hay dos bloques del cuidado de las personas donde sin políticas públicas la mayoría, la inmensa mayoría de la población no conseguimos realizarlo, que es la atención y la educación infantil y la atención a la dependencia, o sea, la infancia y la dependencia. Bien, pues la infancia, como digo, a los primeros meses pensamos que la criatura tiene que quedarse en casa, porque es a las dos semanas no puede ir a una escuela, ¿no? Pues vale, bien, eso tenemos que hacerlo equitativamente, hombres y mujeres en pie de igualdad. Pero una vez que termina el permiso, que tendría que cubrir hasta 8, 9 meses o 10 meses, y eso se haría con la propuesta que tiene la PINA, si se diseñara bien y se eliminaran las trampas del Real Decreto este, necesitamos un sistema de educación infantil que sea de calidad, con horarios suficientes, cerca del domicilio, etcétera, de tal manera que una familia biparental pueda compatibilizar empleo a tiempo completo con el cuidado de esa o esas criaturas, y que nadie tenga que tomarse esos derechos que les condenan a todo lo malo, ¿no? Y para eso necesitamos la universalización de la educación infantil en esas condiciones. Y luego, para la atención a la dependencia. Para la atención a la dependencia no necesitamos permisos, no necesitamos que nadie renuncie a su empleo, porque, en Suecia, en Dinamarca, nadie renuncia a su empleo por atención a la dependencia. Lo que necesita una persona cuando pierde su autonomía funcional es que los servicios públicos se la garanticen. Otra cosa es que la familia tenga que darle cuidado, cariño y todo lo que quiera, para lo cual necesita esa otra pata, la tercera pata, empleo estable con horarios racionales y con plenos derechos para todas las personas. Esto es tanto para que las personas puedan cuidar como para que todas las personas puedan estar en igualdad en el empleo. Entonces, estas tres condiciones son fáciles, son políticas que se pueden implementar, que además consisten en ampliación de derechos, como veis, no son coercitivas, no penalizan a nadie, solamente dan derechos a quien no los tenía, por ejemplo, el derecho de los hombres a cuidar, el derecho de una persona dependiente a unos servicios públicos, que eso debería ser un derecho de ciudadanía, el derecho de una criatura a una educación infantil, y luego, por supuesto, también da derechos a los colectivos implicados, por ejemplo, a las cuidadoras familiares, que dejarían de estar en esa situación de esclavas, y también a las empleadas de hogar, porque mirad, no se solucionan las cosas con el convenio 189 de la OIT para las empleadas de hogar. Las empleadas de hogar no van a encontrar empleo digno mientras estén al servicio de las familias. En Suecia no se ha firmado el convenio 189 porque no hace falta, porque no hay un régimen especial de empleadas de hogar, porque el cuidado se resuelve por los servicios públicos y así es como esas mujeres van a encontrar empleo digno, empleándose en los servicios públicos, empleo digno de calidad, público, etcétera. Porque, otra cosa que tengo que decir, el empleo de estos servicios públicos tiene que ser público. Es decir, los servicios públicos, es que hay que aclararlo, los servicios públicos son servicios públicos, no servicios privados financiados públicamente, pero gestionados y provistos privadamente. Esos son servicios privados, que encima los pagamos los contribuyentes. O sea, los servicios públicos son públicos, todo público, con empleo público. Vale. Bueno, pues eso es esencialmente lo que... Ahora voy a dejar de compartir pantalla
María, tenemos casi estamos fuera de tiempo y tenemos preguntas para hacerte. Lo digo para que... Me dijiste 45, estaba ajustándome a 45 minutos, ¿qué me dijiste? ¿Vamos por 39 y medio? Vale, pues llegamos a los 45. Intento no llegar, pero vamos, que me falta un par de cosas solo, pero que estaba pensando que tenía tiempo por eso, porque llevo 39-48. Vale, perdóname. Bueno, vale, pues... Lo que os decía, ¿no? Esas son las políticas. Y nada, para terminar, iba a hacer algún comentario de dónde estamos ahora, porque ahora ya ni siquiera estamos en ese patriarcado que yo estaba describiendo, de un patriarcado de consentimiento, con unas políticas para que las mujeres sigan siendo cuidadoras principales, etcétera. Porque realmente ahora ya estamos en una debacle total, estamos en una descomposición, en un desmantelamiento de esos sistemas de bienestar que tenían sesgos de género, pero que, bueno, estaban existían, ¿no? Ahora ya es un sálvese quien pueda, ahora ya es lo que yo llamo el patriarcado neoliberal, de las mujeres. Por supuesto, la familia tradicional está desintegrada, pero está desintegrado toda la sociedad, y los hombres dominan como bloque contra las mujeres, ya no a través de sus propias familias, sino a través de otros mecanismos, entre los cuales son muy importantes la prostitución y la pornografía. Ojo, que eso habría que analizarlo. Pero bueno, quería terminar con compartiendo pantalla para... ¿dónde está la pantalla, Jope? De verdad, Sí. Para daros unas referencias. Es que cada vez que comparto pantalla tengo que... Vale, estas. Nada, deciros que muchas gracias y que esto es lo que os decía, ¿no? De si ahora estamos en una nueva alianza capitalismo-patriarcado, que es el neoliberalismo. Bueno, pero lo que yo os he contado y más desarrollado lo tenemos en mi libro Contra el Patriarcado, que está descargable ahí en esa página web que os digo, mariapazos.com. En el libro anterior, Desiguales por Ley, que es más técnico, pero que, bueno, pues digamos que es la base más sólida para este otro, que es más político, que también está descargable en mariapazos.com. Justo con este título, ahí tengo un artículo en Economías, esta revista vasca, número, bueno, no, ahí lo tenéis. Y quería hablaros en un minuto de algo que me parece muy importante y que os quiero llamar a firmar, que es el manifiesto por el cuarto pilar del estado del bienestar. Lo hemos hecho en Vicenç Navarro, otras tres personas y yo. Y aquí abogamos por este programa que os he contado, de los permisos, de los servicios públicos sobre todo, y por favor firmadlo, porque a mí me parece que es importante, que no hay otra salida que recuperar este estado de bienestar, pero sin sesgos de género. Y finalmente os invito a que veáis la página web de La Pina, a que nos ayudéis a dar este empujón. Bueno, que no, yo no, o sea, tengo expectativas, pero no, tengo aspiraciones, pero no expectativas. Yo no sé si de aquí a final de año vamos a conseguir reformar ese decreto ley para que de verdad aprovechemos esta oportunidad histórica de dar un gran paso en la eliminación de la división sexual del trabajo. El día 12 de noviembre tenemos un acto a las 6 de la tarde que será presencial en Madrid, pero también será vía Zoom. Meteros en la página web y ahí tendréis más información, y también tendréis información del comunicado este que hemos hecho en plan desesperado, para que por favor no lleguemos al 1 de enero con este diseño que trastoca, pervierte esa reforma tan esperada por la ciudadanía y que permitiría que los hombres se integren en el cuidado. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, María.
Todas estas referencias quedan aquí en la pantalla ahora ya y también estarán accesibles en la grabación. Sin llegar a bucear en estas referencias, hay muchas preguntas en torno a lo que estabas comentando, ¿vale? Te voy a ir adelantando algunas. Amaya Nausia nos dice, ¿qué opinas de las críticas de la plataforma Petra a los permisos iguales e intransferibles? Siendo la mujer la que pare, ¿no debería tener un tiempo mayor de recuperación en su permiso de maternidad? ¿No hemos renunciado a la histórica reclamación de ampliar a 9 meses el permiso de maternidad? Los datos nos dicen que el presupuesto dedicado a los permisos paternos está siendo, de hecho, ya mayor que el dedicado a las mujeres. ¿Que las conteste una por una o me das varias? También nos dicen qué opinas de la utilización de los abuelos para el cuidado o qué hacemos con esos padres que en vez de cuidar a su hijo o hija van al gimnasio, se apuntan a cursos en línea para seguir desarrollándose profesionalmente. Estas podrían entrar en un bloque común, podríamos decir. Sí. También, por aportarte en este mismo bloque, Amaya Nausia nos pregunta también respecto a poner la vida en el centro, ¿dónde quedan los derechos o las necesidades del niño o de la niña? ¿No se debería corregir el hecho de que 16 semanas para entrar en una escuela infantil es demasiado breve? Ella misma dice, entiendo que si se corrigiese esa trampa de la que nos hablabas, de los permisos no fuesen simultáneos, ganaríamos tiempo para la propia criatura hasta las 32 semanas que indica le sigue pareciendo poco. En cualquier caso, estas son las preguntas. Las críticas sobre la duración del permiso, no priorizando la necesidad de recuperación de la madre, los derechos o las necesidades del niño o de la niña, y luego esos padres que van al gimnasio o siguen formándose, o el uso de abuelos y abuelas en el cuidado. Esto sería uno. Vale. Bueno, entonces contesta esto si te parece. Me parece que, bueno, muchas gracias por estas preguntas, porque estas son las preguntas que viene recogiendo la Pina, que venimos recogiendo desde la Pina desde que empezamos en 2005 y nos ha dado mucho debate. Esto de los permisos tiene mucho poder heurístico porque tira de la manta de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, lo primero, respecto a si la madre necesitaría más permiso porque se tiene que recuperar del parto. A ver, esto es una afirmación que se hace muchas veces. Pero mientras que la madre se recupera del parto, quiere decir que no puede cuidar, ¿no? No va a estar recuperándose del parto y también cuidando. Se supone que está incapacitada físicamente, ¿no? Bueno, pues si la madre tiene que recuperarse del parto, durante ese tiempo el padre tendrá que cuidar, ¿no? Por tanto, el padre tiene que estar ahí. El padre o la otra madre, ¿eh? Porque no quiero que me acuséis de heterocentrista, porque encima soy lesbiana, o sea que me acusan mucho porque hablo del padre y la madre, pero es que la mayoría de las familias son parejas heterosexuales. ¿Qué vamos a hacer? Nadie es perfecto. Bueno, pues el padre o la otra madre tiene que cuidar si son dos. Si es una familia, si es una mujer sola, familia monoparental, pues necesitará ayuda de que, pues de otra manera, haya atención a domicilio para cubrir esa jornada de trabajo suya que no puede cubrir el padre. Pero, bien, en el caso de las familias biparentales, el padre o la otra madre tiene que estar, por tanto, las dos personas tienen que estar durante la recuperación del parto. Esto en la PINA internacionalmente se estima en 2 semanas. De esas 2 semanas decimos que sería el permiso parental inicial que tendrían que estar esas dos personas. Porque es para la recuperación del parto, porque el permiso del padre de paternidad hasta ahora, esas 2 semanas que hay a nivel en Francia, etcétera, y aquí hasta hace poco, son para la recuperación del parto. Vale, una vez que la madre se ha recuperado del parto, pues le quedarían a cada persona 14 semanas, y entonces esas 14 semanas son para cuidar, puesto que la madre ya está recuperada del parto. Pero cuidar, tenemos que cuidar en igualdad. Luego también tendrán que tener el mismo tiempo para cuidar, con lo cual el tiempo total tendría que ser el mismo para todas las personas. Claro, esto de la reivindicación histórica de 9 meses de permiso de maternidad, bueno, no sé, se le llama reivindicación histórica, yo no lo considero una reivindicación histórica. Yo considero que a las madres se les ha dado cada vez más permiso
se ha considerado que eran derechos de las mujeres, estos derechos que se eran para cuidar más, pero esto yo creo que ahora mismo la sociedad no quiere que las mujeres cuiden igual que los hombres, ni la mayoría de las mujeres, que las mujeres cuiden más que los hombres, ni la mayoría de las mujeres, ni la mayoría de los hombres. Queremos, cuando nos preguntan, queremos cuidar y estar en el empleo en igualdad. Y para eso tendremos que compartir el cuidado. Yo entiendo que siempre se nos ha dicho desde Rousseau que las mujeres cuidamos mucho mejor. Y Rousseau decía, claro, como vosotras es lo que sabéis hacer, pues entonces vosotras vais a criar ciudadanos. En cambio, nosotros vamos a ser los ciudadanos. Esto no es lo que queremos. Bueno, esta es nuestra solución, pero si alguien cree que las mujeres deberían quedarse 9 meses o 3 años en casa, quiere decir que los hombres ya no tendrían una función en el cuidado de los bebés, pues entonces que nos diga cómo va a conseguir la igualdad. Porque claro, eso no es la igualdad, eso es permanentizar la división sexual de trabajo en el empleo y en el cuidado. Y eso es a ver cómo va a hacer que las mujeres no terminen siendo económicamente dependientes y en la pobreza. En cuanto, es verdad que el doble, o sea, 16, 16, 32 semanas, que serían 30 si las dos primeras son simultáneas, es muy poco, son 3 meses y medio, son 3, no son 4, 5, 7 meses y medio. Pero también están las vacaciones y también está el permiso de lactancia, que podría ser para las dos personas y dejarse de llamar lactancia, es decir, que podríamos llegar a los 10 meses, 11 meses. ¿Y dónde están los derechos de la criatura? Pues están ahí, porque los derechos de la criatura no son solo los derechos a la lactancia materna. El derecho, las criaturas tienen muchos derechos. Las criaturas tienen derecho a que les cuide su papá, a tener dos personas de referencia en vez de una, porque eso realmente amplía sus derechos, porque a tener una familia en igualdad, a tener una familia con dos personas sustentadoras, porque la familia de una persona sustentadora es la mayor trampa de pobreza. Las criaturas tienen muchos derechos y todos esos derechos son los que hay que garantizar. Lo que pasa es que la ideología patriarcal nos dice que las criaturas tienen el derecho a que les cuide su mamá, a que les dé la leche su mamá y poco más, ¿no? Y luego cuando el índice de pobreza infantil, pues no importa demasiado, ¿no? Yo no sé si, en cuanto a lo último, los padres que se van al gimnasio, bueno, lo que se demuestra por la experiencia empírica es que los padres cuando se quedan solos a cargo de su criatura no se van al gimnasio. Primero se quieren ir al gimnasio, pero luego se dan cuenta de que no pueden irse. Quieren irse al gimnasio, quieren leer, quieren trabajar online, quieren de todo. Pero cuando tú diseñas los permisos de tal manera que los padres se queden un tiempo a cargo del bebé en solitario, que es lo que quiere la Pina, no se van a ningún sitio. Se dan cuenta de que cuidar a un bebé exige una dedicación total y ahí es donde empiezan a valorar los cuidados. Estas son las estadísticas. Ahora, cuando están simultáneamente con la madre, por supuesto que se van al gimnasio, se van a todos sitios. ¿Y los abuelos? Pues ya basta, por supuesto, ya basta de esclavizar a los abuelos y a las abuelas, vamos, sobre todo a las abuelas, que es a las que más se ocupan. Y para eso también necesitamos pues todas esas medidas, ¿no? María, tenemos nada, un minuto, pero para una última pregunta nos dicen, bueno, primero hay una persona que responde a la pregunta que tú decías, ¿no? De cómo estamos, ¿no? Y te lo leo para que sepas que no ha caído en saco roto. Pues estamos en un momento muy complicado, María. Incluso nuestros alumnos y alumnas nos acusan de adoctrinar. Personalmente, dice M. Gali Hatri, personalmente me preocupa el rechazo que percibo en algunos espacios, aunque no es nuevo, pero creo que está aumentando. Algo me dice que va en la línea de lo que tú comentabas, María. Si quieres comentar con ella ahora seguidamente. Y la última pregunta, que te la lanza Paula Mejía González, diciendo, ¿cómo crees que pueden influir los planes de igualdad en este camino en una economía feminista? Y con esta reflexión y con esta pregunta cerramos la primera parte de la mañana. María.
Vale. Bueno, muchas gracias, Pilar. Bien, yo a lo de cómo estamos, pues no tengo nada más que estar de acuerdo, porque yo también lo veo. Y veo que precisamente, bueno, eso que no era nada nuevo, el rechazo al feminismo, pero ha sido una escalada a partir de los confinamientos terribles, o sea, porque ya directamente a las mujeres nos han barrido el mapa, bueno, ya sabéis, y luego otra cosa, que es que los pocos servicios públicos que teníamos se han caído, con lo cual, a ver, de esto no se habla mucho, pero es que esto puede ser un retroceso de un siglo, las mujeres dedicadas a cuidar, porque ya me contaréis una familia que hace si las criaturas tienen clase la mitad de los días y en cuanto hay un positivo, todo el mundo se va a casa. Y lo digo así, os puede resultar un poco duro, pero yo, por favor, os pido que, no sé, que le demos un poco de espacio al debate, porque en Suecia nunca cerraron las escuelas. Nunca cerraron las escuelas. Y en Suecia no se está muriendo la gente a mansalva. En Suecia ya han pasado aquello y no hay rebrotes. Nunca se puede decir completamente lo han pasado, pero desde luego no están en la situación que aquí, que sí cerramos las escuelas, lo cerramos todo y lo seguimos cerrando todo. Luego, por otro lado, mientras el movimiento feminista no se construye online, ni se construye en los balcones, el movimiento feminista se construye con las reuniones y las manifestaciones. Y estamos en una ola muy importante. Ahora ya no podemos reunirnos, no podemos manifestarnos y esto, pues por supuesto, hace que no podamos responder a todas las agresiones que nos vienen en aluvión, ¿no? No, no podemos, con lo cual se puede, el machismo se puede rearmar hasta el infinito. Y si esto dura, como decía antes, si esto dura, es el problema, porque un mes o dos meses, pues bueno, podría ser. Pero es que esto tiene pinta de que va a durar mucho, con lo cual podemos, ojalá no, pero quizá dar la ola por cancelada. Y luego, en cuanto a cómo influyen los planes de igualdad, pues yo creo que eso sería, no me voy a extender, pero depende de cuál es el contenido de los planes de igualdad, porque el problema de la ley de igualdad es que no ponía un contenido concreto de los planes de igualdad y a cualquier cosa se le puede llamar la igualdad. Yo creo que hay que respetar y que hay que agradecer a todas las personas, a todas las feministas y a todas las trabajadoras sociales que están trabajando para que haya planes de igualdad en las empresas, pero también pues eso, depende de lo que consigan y además la igualdad no se consigue empresa a empresa. El problema es que cada cual hace lo que puede en su ámbito, pero tenemos que ir a por políticas más generales que cambien la estructura. Los planes de igualdad no cambian la estructura social. Bueno, gracias, creo que nos hemos excedido, pero bueno, yo tengo 57 minutos y medio, ¿eh? Prácticamente británico, María, solamente minutos, vale. Pero como tenemos una mañana muy intensa y además el hecho de que tengamos que hacerlo así vía en este momento, claro, pide también que seamos muy estrictos con los tiempos porque no sabemos cuándo una persona ha decidido conectarse o no. En cualquier caso, como han quedado algunas otras preguntas, te invito a que le eches un vistazo al chat porque hay una pregunta directa, muy concreta, que queda aquí y les he sugerido que tal vez podrías contestarnos a través del chat. Muy bien. Lo hago en tu nombre y me tomo este atrevimiento. María, muchísimas gracias por invitarnos a Irilando. Es que ricasco, María, como siempre, un auténtico placer. Guazen aurrera egiten, esaten izuen bezala, erlojuari zorrotz erreparatu nahi diogu, demorarekiko eta zuekiko errespetuarengatik zalantzabarik, hitzartze bana eskatu diegu jarraian gurekin izango diren bi hizlariei, ekonomia feministak politika publikoei egin dizkien ekarpenetan sakontzen jarraitzeko. Bizitza erdegunea jartzeak politika publikoen ardatza aldatzen du, horren jira biran nolabait esatearren, eraldatu beharreko arloak esaltzen dira. Ikuspegiak osagarriak izatea nahi genuke, aurrera begirako jardun lerroak zabaltzeko. Gure lehendabiziko, bigarren atal honetan lehendabizi hitza hartuko duena, Yolanda Jubeto da, bere ekonomian doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitatean,
mila behatzireun da laroita emeretziaz geroztik, ekonomia aplikatuko irakaslea da, bertan, Euskal Herriko Unibertsitatean, ekonomia eta enpresa fakultatean. Garapenaren ekonomiari eta ekonomia feministari buruzko gaiak eman ditu nagusiki, eta ematen ditu ekonomia graduan, masterreko hainbat ikasketetan ere bai. Bere ikergaiak, askotarikoak izanik ere, ardatz beraren inguruan edo kokatzen dira. Praktika ekonomikoak ikertzen ditu ikuspegi feministatik. Lan eta bizitza denboren antolaketa, lan mota desberdinen arteko elkarrekintza, lan neurketa eta balorazioa eta bar. Politika publiko feministak aurrekontuak genero ikuspegitik. Horixe da, eskatu diogun gaia eta gurekin landuko duena, 25 minutuz. Beraz, Jolanda, egunon, lehendabizi, eta eskerrik asko hemen izateagatik, zurea da hitza. Oso ondo. Ba, eskerrik asko zuri Pilar eta eskerrik asko Eusko Ikaskuntzari luzatutako gonbidapenagaitik eta bereziki honelako gaiak ez jorratzen jarraitzeko aukera eskaintzen diguzuelako. Eta baita Arrate, Miren eta Leireri eskerrak eman nahi dizkiet, ba haieko zuerrez jarri didatelako hemen parte hartzea gaur. Bueno, aurreko islariak eta Mariak oso argia saldu duen moduen, ez, politika publikoak izugarrizko garrantzia dute beti eta bereziki egoera larri honetan, ez? Eta oso era gordinean bada ere, osea, oso argi dago oso garrantzitsuz, bueno, oso garrantzitsua dela gai hau eta beraz saiatuko naiz pantaila hau ere partekatzen pixka bat nire diskursoa zuentzako errezago izate. Orduan, egoera honek agerian utzi du, ba, funtsezkoa dela, zabalduko dut, politika publiko feministak egitea. Eta orduan, nik horretaz hitz egingo dut. Ez da argi dago politika publikoen garrantzia ez da baide ezina dela, baina zer esan nahi duen politika publiko feministak egitea eta bereziki gaur egun suspertze ekonomikorako diseinatzen ari diren planak zelan txertatu dezakete edo txertatu beharko lukete ikuspegi feminista eta ekologistak. Orduan, zer esan nahi du politika publiko feministak eta ekologistak egitea? Zuek oso argi esan duzuen bezala, eta baita, ez, Euskal Herriko mugimendu feministak azken urteotan plazetara irten denean aldarrikatu duen bezala, bizitza erdigunean jarri behar dugu. Hori etengabe esaten dugu, baina horrek zer esan nahi du? Orduan, nizaiatuko naiz pizka bat, azaltzen apur bat nire ikuspegitik eta askoren ikuspegitik horren esan nahia. Ba, hori esan, horrek esan nahi duena da, feminismoaren txat gizon eta emakumen arteko egiturazko ezberdintasuna gainditzeko borondatea eta urratsak ematea funtsezkoa dela. Horrez gain, gizarte erreprodukzioari garrantzia handia ematen dio feminismoak izozmendiaren alde biak lotuz. Hau da, egiten ditugun lan guztiak kontuan hartu behar direla. Bai ordaintzen direnak, baita ordaindu gabekoak ere. Eta bietan zaintza lanak erdigunean jarri behar dira. Mariak ere aipatzen zuen moduen, ezta? Halaber, ekonomia feministak beste ikuspegi kritiko batzuekin partekatzen ditu zenbait proposamen eta orokorrean lotu egin behar ditugunak nire uste apalean. Hortaz, ekologismoak sistema ekonomiko kapitalistaren mugak eta dinamika suntzitzaileak gainditzeko transizio urratsak eman behar direla azpimarratzen du. Eta ekofeminismoak bizitzaren aldeko apostua egiten duenean bai planetarena bai gizakiona uztartzen ditu. Orduan, horrekin batera, ekonomia sozial eta eraldatzaileak antolaketa sozioekonomikoaren erdigunean dagoen irabaziasmoa gainditzeko urratsak planteatzen ditu. Helburua gure bizitzaren esparru guztia kontuan hartzen dituen eredu ekonomiko demokratiko batera joatea baita. Horrekin guztiarekin batera gurea sistema sozioekonomiko koloniala ere bada. Mediterraneoan, Atlantikoan eta Saharako basamortuan egunero hiltzen direnen aurrean zer nolako politika publikoak bultzatzen ari diren begiratzea besterik ez dago.
Hau da, bizitza guztiek ez dute berdin balio. Eta hori guzti hori eraldatzeko feminismo dekolonialetatik lantzen ari diren premiazko proposamenak, adibidez, atzerritartasun legea, erabat aldatu edo bertan bera utzi, kontuan hartu beharko genuke. Hortaz, politika publiko feministak aurrera eramateko lehendabizik urratsa mugimendu feministak egindako proposamenak entzutea da eta modu parte hartzaile eta iraunkor batian tokian tokiko irtenbideak elkarrekin bilatzea. Badakigu prozesu konplexua dala, baina ezinbestekoa bestelako politikak bultzatu nahi baldin baditugu. Bueno, espero itzultzaileak ez hastia ematea itzultzaileari itzulpenak egiteko. Eskerrik asko itzultzaile. Horrek pasalan da, ez da kontrakorik esan, beharko bagenu zerbait abisatuko nizuke. Eh? Oso, eskerrik asko pila. Ederto, orduan jarraituko dugu. Bestela, ez badugu mugimendu feministarekin politikak partekatzen arrisku argi badago. Eta da, aholkuak bakarrik ekonomia ortodoxoaren aldekoak emango dizkigutela. Eta hemen adibide bat, nazioarteko diru funtzak osenki adierazi zuen 2012an aholku bat. Eta esan zuen, jendea espero baino urte gehiago bizitzeko arriskua dago. Eta hau, finantza publikoen iraunkortasunerako mehatxua da. Beraz, besteak beste, pentsio murrizketak eta erretiro adina atzeratzea eskatzen zuen. Orduan horrek planteatzen diguna zera da, zer da garrantzitsuena? Finantza publikoak, finantza publikoen iraunkortasuna kolokan jartzea, kontuan hartzen baldin badugu, finantza publiko horiek egoera horretan jarri genituela bereziki finantza pribatuen porrota finantzatzeko izugarrizko alegina egin zutelako, ala jendearen bizi txaropena eta bizi kalitatea bermatzea. Nori entzungo diegu? Nork erabaki behar du, zeintzuk diren politika publikoen lehentasunak. Hori da lehenengo galdera eta uste dut erantzuna nahiko argia dela. Horrekin batera, politika publiko feministak, ote diren ala ez, eztabai da horretan, normalean arreta aurrekontu publikoetan jarri dugu. Eta zergaitik jarri da aurrekontu publikoetan arreta. Ba, aurrekontu publikoa urtero administrazio publiko batek dituen lehentasunen agiri nagusia delako. Eta bertan, gastu eta sarrera publikoak jasotzen dira. Beraz, oso adierazgarria da eta bueno, garrantzitsua. Aurrekontuan genero ikuspegia txertatu nahi dugunean, emakumeen eta gizonen eskubide eta aukera berdintasunaren helburuak politika publikoetan zenbateraino txertatuta dauden ebaluatu nahi da. Eta hori egitean, erakusten digute politika publikoak ez direla generoarekiko neutralak, eta ezin dira neutroak izan, emakume eta gizonen arteko ezberdintasun sozioekonomikoak nabarmenak direlako, lehen agerian geratu diren moduan. Horrez gain, ekimen honekin, kontu publikoak talde sozialen askotariko errealitate eta premietara egokitzen diren ala ez aztertu nahi da. Hots, sexuen artean bereiziz eta sexua gure identitatea osatzen duten gainerako aldagaiekin gurutzatuz. Klasea, jatorria, aniztasun funtzionala, orientazio sexuala. Hau da, intersezionalitateatik abiatu behar dugu. Gai hau, Zelai Nikolasek lehen aipatu duen moduan, iaz Eusko Ikaskuntzak antzeko topaketa batean sakon aztertu zuen eta oso interesgarria izan zen egindako proposamenak bertan. Horrelako prozesua martxan jartzean, egin beharreko lehenengo gauza aurrekontu prozesu osoa kontuan hartzea da. Beraz, politikak diseinatzen hasten garenetik, kontuan izan beharko dugu, bertan dauden neurriak egikaritu eta ebaluatu beharko direla. Eta generoen arteko ezberdintasunak antzematen badira, horiek gainditzeko urratsak eta neurriak martxan jartzeko estrategiak zehaztu beharko dira. Laburbilduz, prozesu honek bi osagai nagusi ditu. Bata analitikoa eta bigarrena proposatzailea. Ezin naiz hemen asko luzatu, ze ez daukagu denborarik, baina beno, ideia
orokor batzuk emateko. Nondik abiatzen gara orduan prozesu hauek egiterakoan? Azken hamarkadetan bultzaturiko esperientzia gehienetan ohikoa izan da gastuetatik abiatzea. Batzuetan esperientzia pilotuak egin dira, sail batzuk hautatu eta horren baitan programa konkretu batzuk aztertu dira. Beste kasutan programa guztiak genero harremanekiko duten balizko eragina neurtzen saiatu da. Honek programa koordenatzea eskatzen du eta azterketa genero eragin handiena dutenekin hasiko da. Honelako prozesuak arrakasta izateko epe ertaineko antolakuntza eta planifikazioa eskatzen dute. Hau da, urte batzuk beharko dira azterketaren oinarriak finkatzeko eta garatzeko, eta beraz, epe horiek hasieratik finkatu beharko genituzke. Horrekin batera, baldintza batzuk bermatu behar dira honelako prozesuak arrakastatsuak izateko. Orduan, administrazioaren arduradunak aldaketarako preste egon beharko dira. Hau da, aurrera egiteko. Borondate politikoa funtsezkoa da prozesu hauetan. Ondoren, prozesuaren gidariak ondo identifikatuta egon beharko dira. Horrez gain, oso komenigarria da prozesu administratibo bakoitzari egokitzea. Hau da, bere aurrekontu prozedura, egitura administratiboa eta eskumenak kontuan hartzea. Halaber, maila anitzeko gobernantza sistema batean bizi gara. Eta horre, konplexuagoak egiten ditu honelako azterketak. Honek eskatzen baitu genero ikuspegia maila instituzional guztietan txertatzea. Era koordinatu batean eta metodologia komun batzuk definituz eta landuz. Eta tamalez, hau oraindik ez da gauzatu. Administrazio bakoitzak alduena egiten du eta inguruan topatzen duen metodologiaren bat egokitzen saiatzen da, baina ez da politikaren errigunean jartzen genero ikuspegia txertatzea. Naiz eta berdintasun legean, gure kasuan, bederen argi adierazi politika publiko guztiek genero ikuspegia txertatu behar dutela. Azterketa hauetan beraz, argi ikusten dena, dela, dena den emaitzak eta prozesuak aurrera eraman ahala, argi ikusten da gure gizartean dauden ezberdintasun sozialak oso handiak direla eta azken urteotan harturiko zenbait politika publikok bizitzaren prekarizazioa areagotu egin dutela. Langileen eskubideak murriztu dituen lan erreforma, praktikan emakumeentzat izan diren kontziliazio neurri eskasak, etxe bizitza politikaren gabeziak, zerbitzu publiko batzuen privatizazioa eta murrizketak, eta abar. Ezberdintasun horien bilakaera hobeto ezagutzeko, aurrekontu publikoen azterketa tresna baliotsua izan daiteke. Horren bidez, jakin daitekelako gure sistema publikoak zenbateraino laguntzen duen gizaki guztien beharrizanak asetzen eta baita zer nolako sistema sozioekonomiko bultzatzen duen, nor lehenesten duen eta nor ez. Preg Govender, Hegoafrikako parlamentariaren hitzetan, aurrekontuak herrialde baten balioak islatzen ditu. Hau da, nori ematen zaion garrantzia, zer motatako lanak baloratzen diren, nortzuek jasotzen dituzten onurak, eta zeintzuk eta noren lanak ez diren baloratzen. Hortik tiraka, ariketa hauen bidez, ikusezinak diren pertsonak eta euren jarduerak mai gainean jartzen dira. Eta sarritan emakume asko egoera horretan aurkitzen dira. Haien lanei ez baitiegu balio sozialik ematen, naiz eta funtsezkoak izan. Eta hemen besteak beste garbitzaileak, etxeko langileak eta zaintzaileak azpimarratu nahi ditut. Eta pandemia egoera honetan oso argi geratu da. Praktikan honelako estrategiak ertz asko ditu eta baita asmo handiko helburuak ere. Azken finean ezagutu nahi dugu ekonomiak pertsona guztien ekarpenak kontuan hartzen dituen ala ez, adibidez soldatari gabeko jarduerak, ezagutu nahi da baita ea jarduera horiek gizartearen beharrak asetzeko tresna diren ala ez, azken finean jakin nahi da politika publikoek nolako ekarpena egiten duen emakume zein gizonen parte hartze sozioekonomiko zein politiko orekatua bultzatzeko eta emakumeek pairatzen duten gainzama kentzeko eta sozializatzeko. Prozesu honetan dena den erronka asko topatu dira. Eta hemen lauzpabost besterik ez ditugu aipatuko laburbilduz. Lehenengoa,
erronka moduan, oso erronka garrantzitsua da, aurrekontu publikoak ez daudela diseinatuta emakume eta gizonen bizikalitatean duten eragina neurtzeko. Baizik eta zenbait helburu orokor batzuk lortzeko. Oroar hazkunde ekonomikoa bultzatzeko. Beraz, hazkundearen aldeko apustua egiten bada, subjektu ekonomiko nagusia eta ekonomiaren motorra irabaziak lortzeko asmoa duten enpresa handiak izango dira. Beraz, politika publikoen lehentasunak haiei begira jartzen dira eta ez zaintzaren ekonomian edota ekonomia sozial eta eraldatzaileari begira. Sarritan, politikak naturak jartzen dizkigun mugak kontuan hartu gabe planifikatzen dira. Nahiz eta proiektuek naturaren gain dituzten eragintxostenak aurkeztu behar dituzten. Ildo beretik, azken urteotan, lege proiektuek eta jarduera berriek generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazio txostena ere egin behar izaten dute. Hala ere, administrazio askotan, honelako azterketak hasten direnean, ohikoa da teknikariei entzutea ez dutela estresnarik eta ez da ezagutzarik ere genero eragina neurtzeko edo aztertzeko. Ohitura falta handia dago eta formakuntza falta ere bai. Oso zabalduta dago baita politika publikoa neutroa den ustea. Eta helburuen artean emakume eta gizonen arteko berdintasuna egon badagoela, naiz eta modu esplizituan ez adierazi. Horrez gain oso hedatua dago berdintasuna lortuta dugunaren ideia, eta hutsuneak egotekotan hauek gainditzea denbora kontua dela. Horrela ez dira kontuan hartzen aldaketaren kontrako erresistentziak lehen aipatzen ziren asko, ez da egon daitezken atzera pausoak. Hauze bera da, pandemia tarteko, Europar Batasuneko Berdintasunaren aldeko institutuak adierazi berri duena. Atxera joateko arriskua handiak daudela. Prozesu hauetan beste ezinbesteko gaia adierazleena da. Genero adierazleak behar ditugu. Haien jarraipena egin behar da, ez soilik genero arraiak neurtzeko, baizik eta ongizate helburuak ezartzeko eta bai emakume zein gizonen barruko ezberdintasunak antzemateko. Badakigu gaia konplexua dela, baina funtsezkoa, eta adierazle kuantitatibo zein kualitatiboak behar ditugu, intersekzionalitatea barneratuz. Eta aldi berean zelan aztertu beharko genituzke politika publikoak gastuen aldetik. Argi dago, politika publikoak eta gastuek harreman estua dutela haien artean. Ordun haien arteko loturak egin behar ditugu azterketa hauetan ere. Bai helburu duten kolektiboetatik ikusita, politika ezberdinen arteko lotura landuz. Hau funtsezkoa da azterketa feminista bat egiteko. Feminismoak disiplinen arteko loturak, zein politiken arteko loturak eta elkarreragina aztertzen baitu. Adibide bat jartzearren, Herenegun Berria egunkarian Ana Maria García Osasun Publikoko katedradunari egindako elkarrizketa batean adierazi zuena oso esanguratsua iruditu zait. Berak, esaten du osasunaz hitz egiten dugunean, gaur egun hainbeste hitz egiten dugun gaia izan da, bere iritziz ez dugu bakarrik osasun zentroaz hitz egin behar, baizik eta gizarteaz, eta aldagai asko hartu behar dira kontuan, enplegua, lana, auzi ekonomikoak, heziketa, auzoen egituraketa, komunitatearen egituraketa, hau da gure etxe bizitzak, gure garraio publikoa. Hau da, osasuna hori dena da, eta politika asko aintzat hartu behar dira osasuna sustatzeko. Eta horrela aztertu beharko genuke politika publikoak, haien arteko loturak nabarmenduz. Eta gastuaz gain badakigu dirusarrerak funtsesko papera jokatzen dutela honetan, ez da? Eta aurrekontuaren bigarren bloke nagusia osatzen dute. Diru sarrera nagusiei dagokienez zerga politika aztertu behar da. Eta aztertu behar da zerga politika horrek ez duela pizgarri negatiborik sortzen emakumeek lan merkatuan duten parte hartzea kaltetuz. Arazo hori bai Maria Pasosek, bai Paloma de Villotak sakon aztertu dute eta lehen berak ere aipatu du. Aldi berean, azken hamarkadetako norabide liberalak eragin handia izan du kontu publikoetan. Joera, enpresa handiei zergak jaistea izan da.
gure lurraldetik alde egingo dutela mehatxua erabiliz. Azterketa batzuk ohartarazi digute, enpresa handiek eta batzuk IBEX 35ean daude, oso zerga gutxi ordaintzen dutela. Eta horrek gastu publikoetan eragin zuzena du. Horrekin batera, iruzur fiskalaren aurkako borrokan izandako utxuneak ere azpimarratu nahi ditut. Zer nolako ondorioak ditu horrek aurrekontu publikoan? Iruzur fiskalak administrazio sistema batek duen legitimitatea kolokan jartzen du. Eta zerga iruzurrak zer nolako kaltea eragiten duen gogora ekartzen du iruzur fiskalaren aurkeko planaren lehenengo paragrafoak. Iruzurraren berehalako ondorioetako bat politika publikoak finantzatzeko gaitasuna murriztea da. Baina horrez gain, gizartearen aurkako eta elkartasunik ezeko delitu fenomenoa ere bada. Eta sama fiskalak bidegabeki banatzen du zer garauak betetzen dituztenen eta betetzen ez dituztenen artean. Horrela, EHUko Ogasun Publikoko katedradunak Ignacio Zubirik horrela dio. Ezerk ez dio iruzur fiskalak baino kalte handiagoa egiten sektore publikoaren sinesgarritasunari, eta gehituko genioke eraginkortasunari. Sinaz luzatu, baina beno. Bukatzeko, beraz, eta aurrera joango gara, pandemia garai honetan aurkezten ari diren suspertze ekonomikoen planak zer nolako ezaugarri izan beharko lituzkete ikuspegi feminista txertatu nahi baldin badu. Badauzkagu azken boladan Bretaña Handiko genero aurrekontuen aldeko plataformak egindako proposamenak, bai Kanadan eta Hawaiian aurkeztu berri direnak justo aste honetan heldu zaizkigunak. Proposamen bietan zaintza ekonomia suspertze ekonomikoaren erdigunean kokatu behar dugula diote. Eta oso labur bilduz, esango nuke edo labur bilduko genuke, lehenengo puntua Bretaña Handian egindako azterketatik da ekonomiaren esanaia berreraiki egin behar dugula. Analisi ortodoxoetan zaintza ekonomia oraindik ekonomia jardueretatik kanpo dago, edo guztiz periferian. Eta hori irauli egin behar da. Eta izozmendietan dauden atalak lotu eta oinarrian dagoen zaintza ekonomia balioetzi. Horrekin, lotura estu du, duena da zaintza sistema publikoan inbertitu behar da, non duintasuna eta autonomia oinarria diren, orduan inbertsio nagusien lehentasuna azpiegitura sozialetan jarri beharko genuke, bai zaintza soziala, umeen zaintza, osasun sistema, hezkuntza sistema publikoa, emakumeen aurkako bortizkeriari aurregitea, etxe bizitza sozialaren politika eta garraio publikoak bereziki. Baita, pentsatu beharko genuke berriro ordaindu eta ordaindu gabeko lanaren esparruak eraldatzeko proposamenak. Zerga sistema aldatzeko ere proposamena egiten dute eta nazioarteko merkataritza sisteman ere aldaketak proposatzen dituzte. Horrekin batera, Kanadan eta Hawaiian egindako proposamenetatik, azpimarratuko nukeena, zera da. Pandemiari emandako erantzunak sexuaren arabera eta ezberdintasunaren beste marka batzuk kontuan hartuz desagregatzen diren datuetan oinarritu behar dira. Hau da, datuen garrantzia azpimarratzen dute eta datu hauek publiko egin behar dira eta erabaki prozesuetan kontuan hartu behar dute. Hau da, zen olako eragina duen pandemiak kolektibo ezberdinetan. Bigarrena, izango zen mugimendu feministaren parte hartze zuzena, lehen aipatzen genuena. Emakumeak gidaturiko erakundeak, irakasle feministak eta emakumen bizipenak eta ideiak suspertze aleginen erdigunean egon beharko lukete gobernu erakundeetan, kontsulta ofizialetan eta online espazioetan. Hauek zuek bultzatzen ari zaretenaren antzera. Erdigunean egon beharko lukete baita aurren zaintza askea eta epe luzerako pertsona nagusien zaintza. Zaintza lanetan aritzen diren langile etorkinen egoera erregularizatzeko neurriak bultzatuz. Austeritatea bultzaturik aurrekontuen murrizketak saihestu egin behar dira, bereziki kalte izugarri egiten duelako talde zaurgarriei eta bereziki emakume askori,
Eta asko azpimarratzen dute osasun sistema berregituratu egin behar dela, feminizaturik dauden sektore ekonomikoetako eta pandemiak gogor jo dituen emakumeak babestu egin behar direla, eta baita marginatutako emakume langileak, eta nola ez emakume langile sexualak bebai. Suspertze feminista berdea da eta biak batera aztertu behar dira, edo baita azpimarratzen dute politika fiskal eta moneta politikak berrikusi egin behar dugula, soldatetan, enpleguan eta bizikalitatean dauden desberdintasunak zuzentzeko. Eta amaitzeko emakumen aurkako gorroto, indarkeria eta zapalkuntza guztiak, genero arauetatik kanpo daudenak eta komunitate indigena, beltz eta arrazializatu guztiak COVID-19aren suspertze planean sartu behar direla. Bueno, hau oso labur, gero ikiko duzu aukera txosten osoak ikusteko. Eta ja amaitzeko bakarrik, zedenboran bakit oso justo goazela, ba, bakarrik azpimarratu nahi nuke, funtsezkoa dela hau biltzeko ba, demokrazia parte hartzaile bat bultzatu behar dugula, eta azken finean emakumeon ahotsa, emakume ezberdinon ahotsa entzun behar dela, eta datuen bidez, baina baita esperientzien bidez hartu behar dugula. Eta horretarako oso iradokigarria iruditu zait, Caroline Criado Perezek esan dakoa, oso interesgarria da bere liburua, emakume ikusezina, eta bertan azpimarratzen duena da datuak benetan genero ikuspegia txartatu behar dutela, zorduan errealitatea bere osotasunean ikusteko aukera izango dugu. Bueno ba, eskerrik asko. Mila esker Yolanda, zure kokapen honengatik. Makina bat kontu galdera azaltzen ari da jadanik, baina badakizu batera egingo ditugula bloki honetako bi hitzartzeak behin amaitutakoan, nik kalkulatzen dut, ongi baldin bagoaz denboraz edo, ba, amaikak eta bost, amaikak eta hamar aldera edo izango dugula jendearentzako tartea osoa esan dezagun publikoarentzat, zenbakina bat galdera etortzen ari dira Zoomeko chat honetan, animatzen zaituztet honetan ere jarraitzera. Vamos a pasar ahora a la segunda intervención de este bloque. Como os decía al ponerlo en marcha, nos gustaría, hemos intentado recibir diferentes aportaciones sobre este eje común en el que decíamos, si ponemos la vida en el centro, tenemos que cambiar el eje de las políticas públicas. Y es ahí donde diferentes aportaciones pueden ayudarnos, no solamente a comprender, sino, como nos decía ahora Yolanda, a poner en marcha diferentes aproximaciones y a promover, a proponer diferentes modos y líneas de trabajo. Hemos pedido, ahora hemos pedido para esta segunda intervención que nos acompañe a Mariluz de la Cal Barredo. Ella es doctora en ciencias económicas, también profesora de la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea, también en el Departamento de Economía Aplicada. Imparte clases en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y en másteres de Género y Feminismo, Globalización, Desarrollo y Gestión de los Recursos Humanos y el Empleo. Este en concreto lo dirige ella. Sus ámbitos de investigación son la pobreza, el mercado laboral, la economía feminista y la protección social. Muchísimas gracias, Mariluz, por acompañarnos. No sé si tengo por aquí a Mariluz. Sí, hola. Ahora sí, Mariluz, perdona. Este mosaico de fotos me obliga a ir buscando casi más nombres que caras. Muchísimas gracias, Mariluz, por estar aquí, por acompañarnos en este simposio. Vamos a intentar completar una mirada sobre las aportaciones de la economía feminista y en concreto te hemos pedido tu mirada sobre la corresponsabilidad paritaria. Ya María nos ha llevado un poco de la mano cuando hablaba de la conciliación, hablamos ahora de corresponsabilidad paritaria. Hay un cambio evidente en la terminología, políticas públicas para organizar socialmente el trabajo y el cuidado. Este es el tema que te hemos propuesto, unos 20-25 minutos, y después charlamos con el público también que nos está haciendo llegar sus preguntas. Mariluz, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Eusko Ikaskuntza esta invitación y también a todas las personas que estáis siguiendo esta jornada.
Bueno, como me toca hablar la tercera, pues muchas de las cosas que hubiera contado pues las han dicho ya tanto María como Yolanda. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es un poco pasar por algunos temas muy, 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 muy de puntillas, surfeando, y luego pues incidiré en aquellos aspectos que me parece que han quedado un poco en el tintero o sobre aquellos aspectos sobre los que se puede profundizar un poquito más, simplemente. Voy a compartir una presentación que tengo aquí, porque bueno, pues esto pues nos ayuda un poco a todas a seguir el hilo. Supongo que se ve bien y se oye bien. Correcto, se ve todo perfectamente, Mariluz, y también se ve muy bien la pantalla. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues algunos de los aspectos, como decía, ya se han comentado antes, pero bueno, pues haré una breve mención a ellos. Había preparado primero una breve descripción de la Organización Social del Cuidado, a la que se ha referido brevemente María, efectos de esto sobre la equidad de género y una serie de propuestas de cambio en las políticas públicas para fomentar la corresponsabilidad e ir hacia un modelo en el que el cuidado sea el cuidado de las personas y del planeta, pues esté en el objetivo de la economía. En cuanto a la Organización Social del Cuidado, no voy a profundizar más en ello. María nos lo ha explicado magistralmente, como bueno, pues de una división sexual del trabajo clásica, hemos pasado a una división sexual del trabajo en la que hoy en día pues las mujeres, una parte importantísima de las mujeres, pues comparten su trabajo remunerado con las tareas de cuidado y bueno, pues esto nos ha llevado a la denominada crisis de los cuidados cuyas consecuencias conocemos muy bien. Ese es, digamos, el primer pilar de nuestra Organización Social del Cuidado. El segundo pilar son una serie de acuerdos institucionales, una serie de arreglos que son diferentes según los países entre los agentes que están encargados o que se ocupan de proporcionar bienestar en nuestra sociedad. ¿Cuáles son estos agentes? Pues en una economía como la nuestra, el mercado es un agente muy importante, pero como ya se ha dicho anteriormente, el mercado se ha desentendido, fundamentalmente se ha desentendido, lo podemos decir así, de los cuidados forman parte de esa economía oculta, de esa economía invisible, que no se remunera, que no se reconoce, y lo cual origina pues numerosas desigualdades, como ya hemos visto antes. Esto se suele representar en economía feminista a través de un gran iceberg. En la parte de arriba está la economía productiva, la economía del PIB, la economía cuyo trabajo se remunera, y en la parte inferior del iceberg lo que no se ve es en lo que se apoya la economía productiva, que es el trabajo doméstico y los cuidados a las personas dependientes. Y aquí es donde la división del trabajo entre hombres y mujeres tradicionalmente se ha hecho asignando a las mujeres una parte muchísimo más importante en esta esfera que no se reconoce ni remunera, y eso bueno, pues ocasiona muchísimas desigualdades. Hay que mencionar también que en esta parte oculta de la economía hay otros aspectos a los que no nos vamos a referir aquí, pero pues está también la economía sumergida, que juega un papel importante en abaratar muchos procesos de producción, el deterioro medioambiental, el agotamiento de los recursos no renovables, los accidentes y las enfermedades profesionales. Todo esto son asuntos que el PIB no tiene en cuenta, pero que permiten que el PIB crezca a los ritmos que crecen, ¿no? Entonces, bueno, pues como decía, el mercado no se ha ocupado tradicionalmente de los cuidados. Eso significa que hay otros agentes que lo tienen que hacer, fundamentalmente la familia, dentro de la familia fundamentalmente las mujeres. En algunos países el sector no lucrativo tiene un papel bastante importante también, no en todos,
Y luego está el Estado. El Estado es un agente fundamental, como ya se ha venido diciendo en todas estas intervenciones, ¿no? Con sus normas, con sus legislaciones, nos otorga derechos, responsabilidades, señala a quienes tienen responsabilidades de cuidado y a quienes no. Si el Estado hace exclusivamente políticas de conciliación que están dirigidas a las mujeres, fundamentalmente, pues ya está situando a las mujeres en la esfera del cuidado, en la esfera privada y librando de alguna manera a los hombres de sus responsabilidades en los cuidados. Entonces, el Estado va a tener un papel fundamental en definir quién va a tener responsabilidades en el cuidado, ¿no? Como se ha venido diciendo. ¿Qué tienen que conseguir las políticas públicas? Bueno, pues las políticas públicas tienen que conseguir que esta serie de equilibrios vayan cambiando y que estos agentes económicos asuman sus responsabilidades de manera diferente a como lo han venido haciendo. Y esto es lo que va a propiciar que podamos integrar el cuidado en nuestra vida, ¿no? Bueno, y la organización social del cuidado que tenemos pues origina una serie de desigualdades sobre la equidad de género que no tienen que ver solo con lo económico, claro, tienen que ver también con desigualdades referentes pues al acceso a la educación, con desigualdades referentes al acceso al poder, a los órganos de decisión. Fundamentalmente nos solemos referir muchísimo más en el ámbito de la economía a las desigualdades laborales y a las desigualdades económicas, pero no son las únicas. Bueno, hay que tener en cuenta que la igualdad laboral no se ha conseguido todavía, queda muchísimo camino. Parece que esto no hay que decirlo, pero hay que seguir diciéndolo porque hay una parte importante que cree que esto está ya conseguido, que es una meta conseguida y no lo es en absoluto. Hay muchas desigualdades todavía en el mercado laboral. María se ha referido a ellas, a la segregación, etcétera, etcétera. He preparado aquí algunas cosas, sobre todo referente al tema de los resultados que obtenemos por el trabajo, ¿no? La mayor incidencia del empleo a tiempo parcial entre las mujeres, la segregación laboral, ocasiona que hay una brecha salarial muy importante entre hombres y mujeres. Está, pues, en nuestro caso, en Euskadi, casi en un 25%. Ya vemos que hay países en los cuales la brecha es más profunda y otros en las que menos. Por lo tanto, parece que hay margen para hacer las cosas de manera diferente. Vemos en el gráfico que tenemos a la izquierda, pues cómo en los salarios que son dos veces inferiores al salario mínimo interprofesional, las mujeres están sobre representadas, o sea que un 60% de las mujeres cobra un salario inferior a dos veces el salario mínimo interprofesional, entre los hombres este porcentaje es mucho menor. Vemos también desigualdades que se producen en cuanto a los ingresos totales que obtenemos. Vemos cómo la pobreza en una economía próspera como la nuestra pues tiene una mayor incidencia entre las mujeres que entre los hombres. La pobreza que tiene que ver con la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas. Y vemos que, bueno, pues todas estas desigualdades laborales también se trasladan después al tiempo en el que ya no trabajamos, ¿no? Vemos cómo las mujeres acceden a pensiones de jubilación mucho más bajas que las de los hombres. Por lo tanto, esto hay que repetirlo sin parar, que las desigualdades laborales y económicas y otras muchas no se han terminado y que nos queda muchísimo camino por andar, aunque parece que esto ya no tiene sentido reivindicarlo, pero hay que seguir diciéndolo muy alto y muy claro. ¿Qué hacer entonces, ¿no? Bueno, pues como decía antes, yo voy a hablar brevemente de dos propuestas de cambio. La primera, pasar a un modelo de corresponsabilidad en los cuidados. Corresponsabilidad replanteando estos acuerdos, estos arreglos, estos equilibrios entre instituciones y agentes proveedores de bienestar, de manera, bueno, pues que estas instituciones o agentes pues asuman su responsabilidad en los cuidados y estos cuidados se repartan de manera que haya corresponsabilidad y no que haya conciliación. Como ya señalaba antes también María, hay
tres tipos de medidas a seguir o tres tipos de pilares que se pueden desarrollar y que, digamos, inciden, aunque en los tres va a tener un papel fundamental la administración pública, porque, como decíamos, las administraciones públicas, los estados, van a tener un papel importantísimo a la hora de crear normativas, legislaciones, a la hora de dedicar recursos a determinadas políticas. Digamos que en cada uno de estos tres pilares se incide corresponsabilizando a diferentes agentes. En el ámbito de los permisos para el cuidado, de los que hablaba también antes María, pues se incide sobre todo en corresponsabilizar a los hombres dentro de las familias y que el cuidado se comparta entre hombres y mujeres, ¿no? Como bien ha dicho ella, no es suficiente que los permisos sean iguales e intransferibles, se han dado pasos importantes, pero hay mucho camino para andar todavía, hay que mejorar muchas cosas que ella ya ha comentado antes. Es necesario también, yo creo que, incidir en el asunto de que se les está dando mucha importancia a los permisos que existen para el nacimiento, pero el gran reto de los cuidados nos viene también con las personas de edad y con las personas dependientes, porque estamos en un proceso de un envejecimiento muy acelerado de la población. Por lo tanto, hay que ir más allá también de estos permisos para el cuidado de las personas dependientes, para el cuidado de los niños y niñas, ir hacia permisos también que sean asumibles cuando tenemos una persona mayor dependiente. Todo el tema de las excedencias que existen, pero que no están remuneradas, pues es algo que no soluciona nada. Las excedencias también necesitan estar remuneradas, porque si no, está claro que hay una parte importantísima de la población que no se las puede coger, porque no se puede permitir renunciar a esos ingresos, y además, si hay la parte de la población que se las puede coger, normalmente se las van a coger las mujeres, pues porque tenemos unos clichés y unas formas de funcionar que están muy asumidas, y también muchas veces porque las mujeres tienen salarios más bajos y por lo tanto se renuncia a menos dinero. Por lo tanto, yo creo que es necesario trabajar este asunto también, el asunto de los cuidados más allá del nacimiento, porque también hay niños y niñas que necesitan cuidados durante más tiempo en la vida, y luego el tema de las personas mayores, que es un problema que nos viene muy importante en nuestras sociedades. Y luego hay que tener en cuenta también que los permisos, la ampliación de permisos, la intransferibilidad de los mismos, es muy interesante que se trabaje, que se amplíe, pero hay una parte cada vez más importante de la población que tiene empleos precarios, muy precarios, y que hay peligro de que no pueda ejercer estos derechos aunque los tenga, porque está en peligro de perder su empleo o de que no les renueven el contrato, etcétera, etcétera. Entonces, está claro que hay que trabajar en este ámbito, pero también en el ámbito de los servicios públicos para el cuidado, como ha señalado también antes María. Los permisos no son suficientes, hay que hacer mucho más. Hay que trabajar en el ámbito también de la ampliación de servicios públicos. Impulsan la igualdad de género, la existencia de servicios públicos para el cuidado va a impulsar la igualdad de género y también la equidad social, porque lo que se ha comprobado es que en los países donde estos servicios públicos están bien desarrollados, pues las familias, las personas que más provecho sacan de ellos son aquellas que están que tienen unos niveles de renta más bajos. Por lo tanto, es interesante que estos servicios también se amplíen para mejorar la equidad social. Su acceso, desde luego, debe ser universal, no deben ser suministrados en clave asistencialista, deben ser universales y luego, bueno, pues cada familia pagará por ellos lo que pueda pagar en función de su nivel de renta. Es muy importante que se trabajen los servicios públicos para el cuidado también, porque, claro, hemos visto en un trabajo que hice junto con Yolanda y otras profesoras de economía aplicada sobre las empresas de Guipúzcoa,
vemos que, claro, en las grandes empresas sí que hay acuerdos de conciliación y políticas de conciliación, se llaman así, que favorecen pues que las personas puedan tener más flexibilidad laboral, cogerse más permisos, acortar las jornadas, etcétera, etcétera. Pero vimos que en las pequeñas y medianas empresas esto es muchísimo más complicado. En las pequeñas y medianas empresas donde la plantilla pues puede ser de 10 personas, es mucho más difícil que una persona pueda llegar más tarde o se pueda coger un día libre o pueda acortar su jornada durante un periodo. Supone un verdadero esfuerzo organizativo. Entonces, en ese momento es cuando los servicios públicos están jugando un papel fundamental para todas las personas que trabajan en pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría, por otra parte, ¿eh? Porque tenemos, bueno, pues tenemos un tejido empresarial que es de pequeñas y medianas empresas. Y, bueno, como otro aspecto que hay que señalar también es que pues la ampliación de los servicios públicos para el cuidado va a mejorar las condiciones de trabajo de las personas que cuidan, que ya sabemos que en este momento no son nada favorables. Y por último, y tercera pata, las jornadas más breves, las jornadas de 30 o 35 horas, pues es algo que desde luego la administración puede impulsar con sus políticas públicas también, pero es algo que desde el punto de vista empresarial es necesario también empezar a trabajar en ello. Hay que empezar a cortar, a frenar el excesivo presencialismo y ir a jornadas más cortas para permitir que hombres y mujeres se responsabilicen en los cuidados. Tenemos un modelo en el cual los hombres trabajan 40 horas semanales o más y muchísimas mujeres, por ejemplo, ya en torno al 25 el 30% de días trabajan a tiempo parcial unas 20 horas semanales. Es un modelo muy desequilibrado en el cual no se va a conseguir nunca que los hombres se corresponsabilicen de los cuidados. Hay que ir a jornadas más cortas y más equilibradas entre hombres y mujeres. Esto va a servir para retener el talento y también para fomentar la productividad. Muchas gracias. Bueno, esto en cuanto a políticas para fomentar la corresponsabilidad. Luego hay una serie de propuestas de la economía feminista que van un poco más allá, son un poco más amplias. Y es bueno algo que también Yolanda ha mencionado un poco por encima, que es todo el tema de la economía del cuidado. La economía del cuidado es una propuesta que, bueno, pues que va un poquito más allá, y busca que la economía sitúe en el centro no tanto el beneficio o la obtención de los beneficios, sino el bienestar, la garantía de la vida, la reproducción de la vida, y no solo de la vida humana, sino también la vida de otras especies y la vida del planeta, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, es un paso más a dar. Aquí es donde la economía feminista y la economía ecológica pueden transitar juntas, pueden ir juntas hacia un modelo nuevo en el cual pues se ponga la vida en el centro, ¿no? Es fundamental en esta economía poner el acento en el tema de la interdependencia. Todos y todas, todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida en diferentes momentos, unas más y otros menos. Todas tenemos que recibir cuidados y también dar cuidados en función de nuestras capacidades. Esto es algo importante. Y es importante organizar estos cuidados de forma que todos y todas tengamos un tiempo libre para cuidar y también un tiempo libre de cuidados. Porque lo que está pasando con nuestro modelo es que los cuidados están concentrados en una serie de personas y esas personas además cuidan durante muchos años y eso pues les origina también pues numerosos problemas, no solo de tipo económico, sino también de tipo emocional, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que bueno, pues el cuidado es un bien diferente a otros bienes. Hay un trabajo de Cristina Carrasco, que es una economista feminista, que bueno, pues define el cuidado como un bien relacional, un bien que significa un bien relacional, porque hay en los cuidados hay una relación interpersonal que se crea en el proceso de trabajo y que bueno, pues el proceso es tan importante como el resultado. Bueno, pues es un punto de vista muy,
muy interesante que yo creo que enriquece mucho, bueno, pues el modelo que tenemos, que no tiene en cuenta más que el resultado, y muchas veces, además de tener solo en cuenta el resultado, solo tiene en cuenta que ese resultado se consiga con el menor coste posible. En esta economía del cuidado, por supuesto, las condiciones de trabajo de las personas que cuidan se tienen en cuenta, cómo se cuida, a cambio de qué, quién cuida. Y es interesante también, nuclear también, quiero decir, en este enfoque, todo el tema de la perspectiva interseccional que ya se ha mencionado anteriormente. Está claro que no todos y todas tenemos las mismas oportunidades, no todas y todas tenemos las mismas circunstancias. Las decisiones que tomamos pues están condicionadas por una estructura social muy compleja, que está plagada de normas, está plagada de expectativas, de discriminaciones, y bueno, pues que hay una serie de aspectos que van a determinar la desigualdad. No solo se trata del género, sino que también se trata de la raza, de la condición sexual, de la experiencia colonial, de la religión, etcétera, etcétera. No todas las personas estamos en las mismas condiciones, no todas las mujeres estamos en las mismas condiciones. Entonces, la perspectiva interseccional es fundamental introducirla también en este enfoque. ¿Qué ventajas tiene una perspectiva de este tipo, el transitar hacia una economía del cuidado, hacia una economía en la que el cuidado se tenga en cuenta y en una economía en la cual esté en el centro el sostenimiento de la vida? Por supuesto, más equidad de género, pero también más equidad general, porque hoy en día lo que pasa es que los cuidados están muy concentrados en las mujeres, pero también están concentrados en las mujeres de clases más bajas. Son las mujeres de clases más bajas, las que tienen menos poder adquisitivo, aquellas que son ellas las que están realizando la mayor parte del trabajo no remunerado. Hay cadenas globales de cuidado que se han formado precisamente, bueno, pues para que se abarate el coste del sostenimiento de los cuidados. Como decía antes, pues esto va a ser más sostenible desde el punto de vista social y ambiental, y hay que tener en cuenta, y esto es algo que en estos días yo creo que es muy de señalar, que esto va a generar empleo de más calidad y además no deslocalizable. Tenemos una importante problemática con el empleo industrial manufacturero y también cada vez más con el empleo en el sector servicios, y es que este empleo en la industria y en los servicios se está deslocalizando continuamente hacia economías en las cuales los costes laborales son más bajos o la legislación ambiental es más laxa, y pues esto está haciendo que los empleos desaparezcan de nuestras economías y también que el empleo de nuestras economías sea cada vez más precario. Entonces, bueno, pues esta es una ventaja importante. ¿Cómo se puede desarrollar ¿cómo se puede desarrollar esto? ¿Cómo se puede llevar a cabo esto? Bueno, pues Yolanda ya nos ha dado claves muy importantes sobre cómo el manejo presupuestario, cómo el presupuesto público es un potentísimo instrumento para ir cambiando las cosas en este sentido. Ya ha mencionado ella cómo la inversión en infraestructura social va a propiciar que se pueda ir produciendo este cambio. Nos encontramos con presupuestos en los cuales durante muchísimo tiempo se ha propiciado la inversión en infraestructuras físicas, sobre todo en infraestructuras físicas que favorezcan la comunicación. Eso nos ha llevado a un modelo en el cual, bueno, pues la hipermovilidad de personas y de mercancías es muy importante, y bueno, pues ya hemos visto también esto, los efectos que está teniendo últimamente, ¿no? Los efectos negativos que nos está trayendo. Y bueno, es necesario empezar a invertir en otras cosas y empezar a invertir en cuidados de mayores y criaturas, salud, transporte, vivienda, educación, y empezar a denominar esto inversión social. Normalmente, en los presupuestos públicos a esto se le denomina gasto social, y como es gasto, pues también la forma de financiación y su consideración
es muy diferente. Es necesario empezar a llamarle a esto inversión porque eso va a propiciar también nuevas formas de financiación de estas partidas. Marilu, perdona, sí. Estamos casi fuera de tiempo, unos minutos más para tener espacio para las preguntas, te agradezco. Muy bien, termino ya entonces. ¿Qué se ve con respecto a esto? Pues yo lo que veo no es muy esperanzador. Por ejemplo, en el plan de recuperación de la Unión Europea he estado un poquito estudiando a qué se van a dedicar todos esos fondos que van a ser muy importantes, el denominado Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. Y bueno, pues lo que veo aquí es que se va a dedicar mucho dinero o se van a favorecer inversiones para la transición ecológica y digital, que me parece que es muy importante, desde luego, pero me preocupa que ni en este epígrafe ni en los otros hay alusión alguna al tema de los cuidados, ni al problema de la crisis de los cuidados, ni al del envejecimiento poblacional. No se habla de nada de esto, ¿eh? Entonces, es muy probable que de todo este dinero nada vaya a eso. Entonces, a mí me deja preocupada. Otro aspecto que me deja preocupada, y ya termino con esto, es que, bueno, pues hablando de los presupuestos del Estado español el otro día, pues salió una noticia en la que decía que el Estado iba a destinar 600 millones de euros a un plan de cuidados. Y yo dije, ah, pues qué bien. Entonces empecé un poco a mirar de qué se hablaba y hablaban pues de nuevos, o sea, adaptar los centros de día y las residencias a otro modelo, nuevos equipamientos para esto, también nuevas tecnologías, también se mencionaba la necesidad de capacitar al personal, pero en ningún momento se decía que era necesario ampliar el personal necesario para esto. Y a mí me deja muy sorprendida, porque la verdad es que lo que hemos visto es que este sector ha realizado numerosas protestas, incluso huelgas, para pedir que se dote de más presupuesto para poner más personal. Y parece que hay una especie de reticencia a aumentar esto. Y está claro que el cuidado es un bien que se suministra fundamentalmente por personas, no por máquinas ni por tecnologías. Entonces es necesario que se ponga el acento en esto también. Bueno, os dejo con esta preocupación en la que yo veo que, bueno, pues no parece que vayan a cambiar mucho las cosas y ya, pues de paso, creo que puedo así dejar abierto el debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariluz. Es una preocupación que desde diferentes aproximaciones también está apareciendo, ¿no? En la conversación que está teniendo el público en el chat de Zoom. Tenemos bastantes cuestiones, Mariluz, Yolanda, para ambas. Y me gustaría arrancar con la primera que nos hacían. Nos hablaban de, os leo literalmente, nos lo ha enviado por correo electrónico porque ha tenido que marcharse, ¿eh? Y después lo recuperará. En el periodo de la cuarentena ha quedado claro que la interseccionalidad no está funcionando debido a la discriminación que han tenido que soportar muchas trabajadoras del hogar. Quiero decir que no recibieron el mismo trato que el resto de los trabajadores o trabajadoras respecto a los ERTE, por ejemplo. ¿Dónde queda este debate en las estrategias y en las agendas del movimiento feminista de Euskadi? Y nos da las gracias también por el seminario y por la oportunidad, ¿vale? Bueno, pues una lectura sobre la precariedad ahora con el foco puesto en estos tiempos, las medidas que se están aplicando en el que nos preguntan ¿dónde queda este debate en las estrategias o en la agenda del movimiento feminista en Euskadi? Yolanda y Mariluz. Bueno, así con ahí es igual. ¿Vale? Labur, bai, nik uste dut erdigunean dagoela. O sea, gaia bereziki etxeko langileak antolatzen hasi direlako, ez? Eta erakundeak bultzatzen ari diren heinean eta haien ahotsa goratzen ari diren heinean, nik uste dut gero eta garrantzia handiago duela. Gainera sektore prekarizatuen artean argi geratu dala, ez da? Etxeko langileen egoera oso prekarioa da eta asko gainera paperik gabe eta etxeetan egon behar izan dute, hau da, pairatu dituzte
gordintasunean, ba, egoera oso latzak eta salatzen hasi dira orduan, haien ahotsa zuzenean entzuteko, partekatzeko eta arreta egiteko, haien antolakuntza funtsezkoa da eta bide horretan daudela esango nuke. Eta mugimendu feminista hor dago entzuten, ez da? Eta parte hartzen ere bai, esango nuke, hori da nire ikuspegia. Mariluz? Sí, yo veo que, sí, yo veo que, bueno, pues, se enfrentan a un problema muy importante, que es su, la dispersión. Están dispersas, no están organizadas. Claro, hay una parte importantísima de estas mujeres también que trabajan de manera informal. Están en la economía sumergida, con lo cual no hubieran tenido derecho ni a ERTE, ni tienen derecho a esa prestación que se ha creado ad hoc, ¿no?, para las trabajadoras domésticas. Yo creo que hay, bueno, pues la asociación de empleadas de hogar está haciendo una lucha muy importante para conseguir que todo esto se materialice, pero la verdad es que las resistencias son terribles. O sea, es una lucha sin cuartel. Yo lo sigo un poco porque, bueno, pues soy compañera de trabajo de Isabel Ochoa, que está en ello y me manda noticias, y es una lucha continua, es un sin parar. Pero la verdad es que es tremendamente difícil. Es tremendamente difícil. O sea, todo lo que se les pueda colar, se lo cuelan. Es tremendo. Es tremendo. Sí. Pero bueno, es una de las principales reivindicaciones. Pero claro, yo creo que desde luego esto no se va a terminar nunca hasta que no haya unos servicios públicos razonables en este sentido. Para que todo este asunto del empleo de hogar se reduzca mucho, porque ahora es que tiene una dimensión importantísima. Y es porque no hay unos servicios públicos adecuados, yo creo. Nos preguntan más cuestiones sobre esto también. Ñabardura bat egin nahi nuen, edo, bueno, jaso nahi nuen, txatetik ere etorri den beste zerbait, esan digutelako momentu batzuetan sarea oso motel zebilela eta entzuteko arazoak ere egon direla. Uste dugu, pantalla partekatzen direnean horrek moteldu edo egiten duela, eta uste dugu orain hobetu entzuten dela. Edo zein kasutan eskerrik asko, kerestanago Paula Mejiak bidali digu abisua, eskerrik asko abisatzeagatik, uste dugu horregatik edo izan dela. Beste galdera bat, orain honetan parte hartu duena zen Blai Nikolas, Euskal Ikaskuntzatik, eta dio, ados demokrazia deliberatibo eta parte hartzailean sakontzeko beharrarekin, Jolanda, zure hitzartzearen amaieran aipatzen zenuen horretan. Feminismotik tresna parte hartzaile eta deliberatiboetan sakontzeko tresnak bultzatu beharko genituzke, ahots feminista entzun eta txerta dedin politika publikoak lantzeko prozeduran. Galderak, bada tresna horren aplikazioan esperientziarik ikuspegi feministatik? Zentzu horretan, foro deliberatiboa antolatuak, esaterako Eusko Ikaskuntzaren baitan antolatu aldirenak, errezago egingo luke erakundetara helaraztea proposamen feministak, ekologistak, eta oreka berria lantzen lagundu aldituzten gainerako ikuspegi galdatzaileak. Hori segalditzen digu, Jolanda, zure hitzartzetik zetorren galdera hau, jaso nahi baldin baduzu. Bai, ba, eskerrik asko zelai. Eta bai, nik uste dute Eusko Ikaskuntzak izugarrizko lana egiten ari dela, eta azken urteotan gainera atera duzuen ere dokumentuak ekonomia eraldatzailearen alde eta zaintza ekonomiaren inguruan, osea, material asko daukazue, topaketak eta ausnarketa, eta hartu dituzue, saiatu zaete hartzen gaur egun ditugun erronka nagusiak, ez, aurrera begira, eta ekonomia eta sistema, ez, gizarte sistema demokratikoago bat bultzatzeko. Beraz, bai, nik uste dute Eusko Ikaskuntza dela tresna oso garrantzitsu bat, gaur ere ikusten da, baina horrez gain ere mugimendu feminista autonomoaren beharra behar dugu, eta baliabidea jarri behar dira, ez? Adibide bezala ni jarriko nuke azken iaz Glasgow ospatu zen ekonomia feministari buruzko nazioarteko erakundeak bultzaturiko topaketak, eta hor kontatu ziguten herrialde nordikoetatik, adibidez Finlandiatik, egiten ari diren elkarrizketa politika publikoak egiterakoan eta mugimendu feminista autonomoaren arteko
elkarrizketa, eta oso garrantzitsua da politika publikoa egiteko. Ze administrazioa barrutik egiten dituen azterketak eta ausnarketak normalean oso mugatuak dira. Administrazioak autokritika egiteko beldur da. Ez da beti pentsatzen du bere kontra doala autokritikoa egitea, eta ikustea gauzak ez dituela ondo egiten, gizakiak direlako, eta orduan behar dute herriaren ahotsa, behar dute esperientziak, behar duten etxeko langileen, ez esperientziak hartu behar dute beste mugimenduetakoak, eta horretan mugimendu feministak egiten dituen ekarpen oso handiak dira. Orduan behar dugu elkarguneak. Eta gure kasuan ikaspimarratuko nahi nuke bebai, behar dugula emakume ontzako espazio propioak. Emakume honetxeak adibidez adibide oso nada. Ez da emakumeak formatzeko, ez da baidatzeko, gure esperientzia ezberdinak partekatzeko, eta gero ere, ez administrazioarekin elkarrizketan aritzeko udaletxetako arduradunekin eta gainerako mailekoekin. Orduan, nik uste dut dana konfluentzia bat behar dugula eta guztion lana beharrezkoa dela. Eskerrik asko, Yolanda. Vamos a encarar las últimas preguntas. El resto quedan recogidas en cualquier caso. Y como he hecho con María, me perdonáis el atrevimiento y os pido que si ha habido apelaciones directas podéis contestarlas también por escrito, por aprovechar muy bien el tiempo del que disponemos. Hay una pregunta, bueno, dos preguntas que os dejo las dos para responder. Bueno, Carlos Ascunce, de Reas Euskadi, os da las gracias por las intervenciones, y os pregunta, ¿qué pensáis desde la perspectiva feminista y de las políticas feministas dirigidas a colocar la vida en el centro de las peticiones filtradas, dicen, del Gobierno vasco a los fondos europeos de reconstrucción? ¿En qué líneas concretas y específicas consideréis que deberían destinarse? Mariluz, has terminado diciendo que esto te preocupaba y intuyo que Carlos comparte esta preocupación cuando hace la pregunta. Esto por un lado, y por otro lado también Mariluz te preguntan ¿qué papel tendrían las empresas en la corresponsabilidad paritaria? ¿Qué les podemos exigir? Todavía en los planes de igualdad de las empresas se asume la posibilidad de tomarse excedencias y reducciones de jornadas como medidas de conciliación, entre comillas, ¿vale? Entonces, estas dos cuestiones, por una parte, el papel de las empresas en la corresponsabilidad paritaria que podemos exigir, y por otro lado, vuestra opinión desde la visión feminista de esos proyectos que optan a los fondos europeos de reconstrucción, y nos preguntan qué líneas concretas creéis que deberían destinarse. Sí, empiezo por lo de las empresas. Lo que nosotras conocimos en aquel proyecto que llevamos a cabo, como decía antes, en Guipúzcoa, pues lo que vimos es que las empresas están todavía en un nivel muy básico, ¿eh? Las empresas hablan de políticas de conciliación, por supuesto, no de corresponsabilidad, no hay nada de esto todavía. Sí que observábamos que, claro, las pequeñas y las medianas empresas, la verdad es que lo tienen difícil muchas veces para llevar a cabo políticas y medidas de conciliación, ¿eh? Son más las grandes empresas las que lo pueden hacer. Pero también se observaba que a veces las medidas incluso no tenían un coste económico, sino que tenían un coste organizativo, simplemente. Pero hay resistencias importantes a este tema, ¿eh? Aceptar que esto es un tema central, y es un tema que también es un problema de las empresas. No solo es un problema de la sociedad o del gobierno o de la diputación, sino que las empresas tienen que asumir su papel también aquí, su parte de responsabilidad. Y nos parecía que estaban todavía pensando que no, que eso es un tema que no iba con ellas en muchos casos, ¿no? Eso es un poco la idea que sacamos de ello. Nos sorprendió también que, por ejemplo, a veces en los sectores más masculinizados, como la industria, claro, también porque se trataba de empresas más grandes, había más medidas de conciliación que en sectores en los cuales la mayor parte del empleo era femenino. Llegamos a la conclusión de que muchas veces tenía que ver con las propias condiciones de los empleos, ¿eh? Eran empleos en general en estas industrias o en estos sectores más feminizados, pues con peores condiciones de trabajo, ¿eh? Por eso también había menos políticas de conciliación, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero para nosotras fue un resultado un poco sorprendente.
Esto con respecto a al asunto de las empresas. Con respecto a lo que comenta a la intervención de Carlos Ascunce, pues un poco a mí me gustaría saber un poco más de cuáles son las inversiones para las que se pretende pedir financiación. Yo la verdad es que no tengo mucha información al respecto, pero sí que me preocupa que sigamos en la misma dinámica en la que hemos seguido, por ejemplo, en momentos anteriores o en crisis anteriores, ¿no? Por ejemplo, en la crisis anterior, la que empezó en 2010 o 2008, bueno, pues hubo recortes muy importantísimos en los presupuestos dedicados a la educación y dedicados a la sanidad, incluso, bueno, pues recortes de plantilla también, y sin embargo, pues los fondos que se dedicaban a las grandes obras de infraestructura viaria de nuestra comunidad se mantuvieron, y no solo se mantuvieron, se aumentaron los fondos dedicados a esto. Entonces, si seguimos en esa dinámica, si seguimos con ese modelo, no vamos a ninguna parte. Además, y hay que señalarlo también, los dineros que se invierten en esos sectores de infraestructura que favorecen la obra pública, favorecen sobre todo a los hombres, porque son los hombres los que trabajan en esos sectores. Y en cambio, cada vez que se recorta dinero a servicios sociales, a educación o a sanidad, lo que se está perjudicando es el empleo femenino. Y eso hay que decirlo. Los presupuestos, como ya nos ha dicho Yolanda antes, no son neutros. No son neutros. Dependiendo a qué dediquemos el dinero, vamos a favorecer a unos sectores o a otros. Y vamos a favorecer un modelo de sociedad u otro. Y sí que me gustaría tener más información sobre para qué se va a pedir financiación, pero la verdad, Carlos, es que no la tengo. No sé mucho más sobre el tema. Ya bucearé sobre ello. Gracias. No sé, vamos también la tarea, y seguro que los próximos semanas, próximos meses, será un tema que va a seguir generando, bueno, debería seguir generando reflexión. Yolanda, te voy a pedir la última intervención porque ya estamos a la hora en la que empieza a sonar la cafetera. Ederto, baini era bat nator, Mariluzek esandakoarekin, eta bereziki lehen egindako hausnarketa inbertsio sozialak direla inbertsioa. Ez direla gastuak. Ze azken finean, bueno, filtratu dena da, nik uste dut, bueno, nik irakurri dudana, azpiegitura handiak egiteko, bereziki abiadura handiko trenari zuzendutako diru laguntzak izango direla, eta erdia edo. Orduan, nik eskatuko nuke eta oso labur, genero ikuspegia txertatu behar ditugula horrelako proiektutan. Eta hori funtsezkoa da. Hau da, normalean egiten dugu proiektu oso txikietan, baina proiektu handietan ere genero ikuspegia txertatzea funtsezkoa da. Orduan, hori eskatu beharko genioke Jaurlaritzari, Madrileko estatuari eta Europako batasunari. Europar batasunak eta batzordeak ere egin dituenean hildo nagusiak, Mariluze komentatu etzen zuena, ez dute txertatu genero ikuspegia. Eta hori Europan dagoen sare bat, genero aurrekontuak bultzatzen duena, dago aldarrikatzen etengabe ikuspegia txertatu behar dugula eta zaintza lanak erdigunean jarri behar ditugula zentzu zabalean, aipatu duguna. Eta uste dut hori dela erronka izugarria, eta horrela lortuko genukeela politikak, benetan, gizartaren beharrak erantzuteko baliogarriak direnak. Ba, eskerrik asko Mariluz eta eskerrik asko Yolanda. Galdera gehiago bat zeuden, besteak, ba, mezu batzuk sartzen ari dira, bizkorraskoan gainera azken minutuak horiek ere aprobetsatzearen, edozein kasutan esandako atxatean daude, galde erantzunetan zutenak eman ditugu, bazuen Mariak ere zurekin hitzartzean segitzeko gogoa itxura guztien arabera, baino ez aukerarik izan. Denbora agortu dugulako lehen txanda honetan. Eskerrik asko Mariluz eta eskerrik asko Yolanda, aurrez Mariari esan bezala eta baita ere zure guztioi tarte honetan, lehen txanpa honetan gurekin izan eta parte hartze oso aktiboa izaten ari zaretelako. Oharra jasotzen ari gara, gero jardunaldiaren amaieran saiatuko gara nola edo ala marrazkitsoa egiten jasotakoarekin, baina orain etentxo bat egingo dugu. Espazio virtual honetan nork bere etxean hartu beharko du kafia, segurtatzen dugu hola goxo-goxua izango dela, gutxienez ohituta gauzkana hartuko dugu. 12etan itzuliko gara, politika publikoak nolakoak behar ditugun politika publikoa galdetu diogu gure buruari, eta politika publikoen ardura maila desberdinetan dauden
erakundeak eta ordezkariak batuko zaizkigu, ordubeteko saioa izango dugu beraiekin itzaspertuan egoteko, Teresa Alespada, Aizpea Otegi eta Izaskun Landaidarekin egongo gara. Hori 12etan izango da, orain esan bezala, berritu pixka bat indarrak, hartu kafe goxo-goxoa, hon egin dizuela eta etorri mesedez 12etako orlokuak jotzen duenean puntu-puntuan, esteka honetara bertara. Mila esker eta honegin.